Vámonos. Vamos, vamos. Hello. Bueno, habéis visto que he cambiado el hello, ¿eh? O sea, estaba ya rayado con el antiguo. Vengo preparado, vengo con agua y todo, ¿eh? Hello. A ver, chicos, que bajo un poco la música, que si no, no me entero de nada. Bueno, vosotros os enteráis menos. Ah, bueno, sí, la música no está muy alta. Lo que vamos a hacer es introducción fiesta, pero vamos a relajarnos ya un poco, ¿no? Bueno, a ver qué tal esta playlist. Ya estoy aquí. Bueno, todavía no. Ahora. ¿Qué tal, chicos? Hombre, bueno, ya estamos aquí iluminándonos. Muy buenas, buenas, buenas. A ver. Bueno, decirme cómo se escucha la música de alta. Uy, es que esta playlist no venga. Esto es mucho más chill, esto es mucho mejor. Ojo, pero que estoy viendo aquí. Pero bueno, esto es una locura, pero vamos a ver. A ver, os voy a saludar, pero es que. Que le hago zoom al avión. Os saludo lo primero, venga. Y decirme qué tal se escucha, por si acaso. Es que está tocando cosillas. De hecho, anoche, un poco tarde, abrí una emisión en pruebas, pero era muy cortita, 3 minutos. Y está tocando alguna cosa. Está Javi por ahí, muy buenas, Javi. Está también Space Lab. Tendréis que echar una mano, oye, a volar esto, a ver. Sí, yo le he visto a Julio volándolo. De hecho, la librea maravillosa, esta fabulosa, estupenda, la ha hecho él. Y bueno, pues veremos a ver qué tal. Está Cass también ahí. Osquillar, muy buenas, ¿qué tal, chicos? Está. ¿Quién más ha dicho algo por ahí? Habéis visto a Molplay, ¿no? Estaba. Piensa que si el avión no hace de cosas raras, no se le puede echar la culpa cuando la lía uno. Hombre, está en un controller también, muy buenas, compañero. Este es el avión que cuando le vi la cabina me hizo sentir al 73. Claro, es que esto es como es una mezcla, ¿no? Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Bueno, ya lo habéis visto, seguro. Hay otro Mario por ahí, muy buenas, Mario, ¿qué tal? Dice Malplay que lo probó y le fue bastante bien. La cosa es que a veces se me metía bajo tierra con un bug raro. ¿Bajo tierra? ¿Cómo que bajo tierra? Bueno, a ver, no hay mucha diferencia. Cuando vayamos a hacer la toma, pues tampoco habrá mucha diferencia, ¿no? Hombre, está Arturo también por ahí. Bonita tarde para volar, efectivamente. A mí me parece que ha perdido mucho desde X-Plane 11, dice Paquitu. Y saludos a Paquitu. Pues, efectivamente, es que esto lo sacaron para X-Plane 11. Lo que pasa es que yo el de X-Plane 11 nunca lo llegué a comprar. Entonces no puedo comparar. Vamos, me fío de vuestro criterio. Esperemos que no aparezcan los bugs en vuelo, porque si no verás tú las risas. Bueno, pues tarde de vuelo, tarde de risas. Tampoco. Claro que sí. La versión 2 de X-Plane 11 era el mejor, dice por aquí Paquitu. Volcano, muy buenas, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué avión vas a volar? Es Pata Negra, es el A310 de Inibills, el de Flight Simulator. De hecho, estaba leyendo en foros y ahí. Claro, el caso es que cuando lo he abierto por primera vez. Todo esto lo he hecho a la hora de comer. O sea, he parado, me he puesto a comer. He comido muy rápido y he dicho, venga, voy a, aunque sea, configurarme las cámaras y dos tonterías. Porque claro, como comprenderéis, el hardware no lo tengo todavía preparado. He configurado dos chorradas, las más básicas, ¿vale? Y alguna cosa más que seguramente que, bueno, pues lo iremos haciendo con el ratón y ya está. Hasta que me lo configure bien. A ver, si veo que es un avión que me gusta y me mola, pues ya me lo configuro completo. Y lo comparto con vosotros, como siempre, el perfil de SPAD, ¿vale? Yo voy a estudiar que tengo que estudiar, di que sí, Cas, efectivamente. Tú a lo tuyo. Yo no quiero ser culpable de que tu futuro se vea torcido por mi culpa, por Dios. Se escucha 5 de 5, perfecto. Ojo, está Mesmayo también por ahí. Juanchi, muy buenas. Juanchi está aquí diciendo, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Bueno, pues cositas.
Perdonad porque todavía sigo un poco acatarrado. ¿No está para X-Plane? Sí, está para X-Plane. De hecho, salió para X-Plane antes que nada. Pero yo es que en X-Plane no lo probé. Pero vamos, entiendo que para X-Plane pues estará funcionando bastante bien. Bueno, pues venga, vamos a ir dándole caña al tema, si os parece bien. Librea maravillosa. Bueno, digo, os la voy a enseñar, pero claro, os tendré que poner la cámara para enseñar la librea. A ver, vamos a irnos al Main Flight Screen. Vaya, mira, yo es que me corro de gusto cada vez que veo esa transición. Listo. Bueno, pues aquí estamos. Estamos en el aeropuerto de Bilbao. Fijaos qué librea de Iberia Vintage que ha hecho Julio de cepillo. Bueno, no sé, no sé qué decir, chicos. O sea, es maravillosa. Me parece tan bonita. Dejadme que ajuste aquí el flow este de la cámara, que es lo que a mí me gusta. Impulso, un poquito más de impulso. Ahí estamos. Ahí estamos. Fijaos, fijaos qué maravilla. O sea, esto, claro, aviones así ya no se ven. Pinturas así ya no se ven. Mira, de Juan de la Cierva. Nada, pues una locura. Yo creo que Julio se ha pegado aquí. Y mira que él siempre dice que él no es ningún experto ni nada pintando aviones, pero es que, joder, me parece un trabajo fabuloso, estupendo. Fijaos el desgaste de los flaps, el del fuselaje, no sé, fijaos qué APU más bonita. Es una maravilla, una maravilla. Está muy bien, está muy currado. Dice, ahora se ha enterado de que no vuelo, me centro. Muy buenas tardes, Gordo Guti, también por ahí. Dicen por aquí que está bastante mejor que en Flight Simulator 2020. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo, sobre todo porque el de InnyBuilds para X-Plane, pues oye, ya lleva bastante tiempo. De hecho, creo, ahora tengo mis dudas, pero creo que hubo un momento que los pusieron de oferta a $10. O sea, de 60 y pico a 10 lo bajaron de oferta. Y lo hablé con ellos, Sergio, con Captain Guerrero. Y me dijo, tío, mira, está el súper barato el tal. Pero es que no lo compré, al final no lo llegué a comprar. Pero bueno. Oye, si veo que me gusta y me encanta y me flipa el avión, pues igual va siendo hora de. Lo pruebo también en X-Plane. Lo que pasa, claro, ahora gastarte el pastizal de X-Plane. Lo bueno que hemos tenido aquí en Flight Simulator es que, joder, lo ha desarrollado InnyBuilds para Microsoft, para Asobo, y en teoría debería de ser un poco un nivel estudio. De hecho, fijaos, me he impreso la checklist, que bueno, no tiene ningún misterio. Me la he impreso por tontería, básicamente, porque es la misma checklist que cualquier Airbus, básicamente, ¿vale? Bueno, tiene alguna pequeña diferencia. Y tengo aquí también abierto 2500. un follow por ahí, muchas gracias. I am Nivek, gracias, compañero. Digo, tengo aquí abierto el manual porque, bueno, los aviones que traen documentación guay, pues oye, por lo menos, pues esto es de agradecer, ¿no? Entonces me voy a apoyar en vosotros, los que sabéis, y en el manual, fijaos. 2500. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Ojo, está Julio por aquí. Bueno, Julio, vamos a volar con tu pintura maravillosa, ya lo decía antes. Fijaos, este es el manual del avión, ¿no? El que viene en la carpeta de documentación. Entonces, bueno, no me ha dado tiempo a leer nada, porque ya os digo, ha sido la hora de comer y para mí la prioridad era configurar un poco los controles básicos, asegurarme de calibrar el throttle, porque sí que he leído por ahí en foros que había que calibrarlo. Mentalidad, claro, estamos con Airbus, pero volamos con cuernos. Entonces me he configurado los cuernos, las cámaras, para moverme con un poco de soltura y poco más. Entonces, bueno, el manual son 79 páginas, es una barbaridad, pero bueno, claro, porque tiene aquí toda la información del avión. Pues los límites, los parámetros de motor, bueno, pues todo lo típico, ¿no? Incluso los flows. Pero bueno, yo le he visto a Julio volarlo. A ver, también he visto un poco el overhead, he visto un poco el MCP, he visto un poco cómo está la cabina distribuida y tampoco tiene mayor misterio. Es decir, hombre, si nunca has volado y te pones a volar esto, pues a lo mejor necesitas. Pero bueno, habiendo volado Airbus y Boeing, yo entiendo que no me costará muchísimo, ¿vale? 2500. Entonces, bueno, pues aquí me lo dejo. De hecho, hay unos estándar, los so hay unos shops abreviados y luego unos completos. Entonces, yo creo que me voy a ir a los abreviados. Más que, mira, aquí están los Simplified Procedures. Y bueno, esta es la guía que voy a utilizar para entre esta guía y vuestra ayuda y los follows que están llegando. Gael Pailo, muy buenas tardes, compañero, bienvenido. Uy, perdón, que me he equivocado de cámara, ¿vale? Main Flight Screen. Entonces, yo creo que con estas cosas.
Joder, otro follow, pero bueno,2500. ¿qué está pasando? 420 River, muy buenas tardes, compañero, bienvenido. 2500. Yo mismo hoy yo mismo, bienvenido, hola, hola, hola. 2500. It's Mari 11 también está por aquí, gracias. Vamos a ver qué está pasando, pero chicos, no me ha saltado ninguna raid ni nada, no lo entiendo. Hello, ¿os gusta el nuevo Hello? Es más chill, esta es Adele. Vale, pues estamos ya tranquilos, muchas gracias. J Blank también ha seguido por ahí, muchas gracias, muchísimas gracias. No ha habido ninguna raid, ¿no? A ver si es que ha habido una raid y yo no me he enterado. 2500. Barroyo Urbano, muy buenas. Ostras, nos salimos hoy, no, y tanto, pero vamos a ver, chicos. Bienvenidos a todos. Bueno, y además es que. Yo es que a mí me gustan los retos y ya lo sabéis, es decir. Yo salgo ahora volando un 319, el Tolis 319, y bueno, pues no tiene ni. Iba a decir no tiene gracia, hombre, claro que tiene gracia porque nos divertimos. Pero. Joder, hay que probar cosas nuevas. Y yo, pues. A ver, lo normal, lo suyo sería volar offline, probar qué tal va todo esto y tal, y luego ya traerlo online, ¿no? Para enseñarlo. Pero no, así nos tiramos. A ver, yo sé que esto es un heavy, yo sé que aquí hay que tener, por ejemplo, la recogida a la hora de la toma, pues me pasa como cuando vuelo 319 o 340, pues claro, la sensación es diferente y entonces veremos a ver el agujero que hacemos en la pista, ¿no? Pero bueno, a la piscina que me tiro, chicos. Además que es que, bueno, pues oye, teniéndos a vosotros en el chat yo me quedo tranquilo. Dice J Blank, yo creo que se parece mucho a una 320, la verdad. Sí, vamos, pero totalmente, o sea, muchísimo. Lo que pasa es que es más heavy, es más pesado que la 320. De hecho, creo que es un categoría Charlie, de categoría Delta, perdón, de Estela, turbulenta. Tiene exactamente la misma filosofía, yo creo. Hola, ¿cómo va todo? ¡Hombre, Elías! ¿Qué tal, compañero? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Elías, cada vez que volamos por ahí fuera, por sitios recónditos del mundo, nos acordamos de ti muchísimo, muchísimo. Bienvenido. Todo bien, aquí a probar nuevo avión. Y bueno, no me voy a enrollar más. Y nada, os vamos a ir poniendo esto en marcha. Bueno, vamos a ver el cockpit un poquito, ¿no? A los que os encantan los relojitos, claro, yo. A mí me empiezas a quitar las cosas digitales y ya me lío, ¿no? Digo, a ver, la hora en Tokio y miro por aquí. A ver, en Nueva York, en Sydney. Porque aquí, claro, esto te debe dar la hora en todas partes del mundo. Pero bueno, me gusta eso. O sea, me parece un avión chulísimo. El overhead ya ni te cuento. Todo lo que tenemos aquí. O sea, fijaos qué barbaridad. Pero bueno, al final, joder, es filosofía Airbus, aunque hay un poco de mezcla. Iremos revisando el overhead de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Iremos limpiando de luces blancas y que veo que es lo que hacéis vosotros cuando lo voláis, especialmente Julio, y nada, y pues eso, chicos. Es diferente, hay cosas que se parecen a Boeing, otras a Airbus, es un bicho raro, claro. En el momento que te metes en un Airbus y ves aquí unos cuernos, dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, configurar los cuernos, configurar los pedales, también importante, porque ya sabéis si no luego lo que me pasa, en un eje. También he calibrado el thrust, ¿vale? De hecho, estoy volando con el TCA de Airbus. Aquí tenemos las reversas estupendas. Aquí tenemos los flaps también. Que hay cuatro puntos de flaps. No son un flap 1, 2, 3, 4, sino que son flaps. Es una combinación de flaps y slats. Que de hecho, creo que está pintada aquí. Mira, sí, aquí lo veis. ¿Vale? Tenemos slats, flap 0, slat 15, 20, 15, 20, 20 y 30, 40. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, que nos toca probar esto hoy. Dice, ¿no tiene detents en los throttles? No, Oscar, aquí no hay detents, mira, ¿te das cuenta? No hay detents. O sea, yo sí que tengo los detents marcados en el TCA, que de hecho los puedes quitar, pero no los he quitado, no voy a estar tal. Entonces, aquí simplemente, o sea, esto tiene autothrottle, lógicamente. Y en el despegue simplemente avanzas un poquito a 40%, 50% estabilizado, pulsas aquí a este botón, tiquití, te arma el autothrust y ya te vas a hacer la salida. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo hacemos el despegue? Pues fijaos, aquí está, fijaos. Veis que tenemos aquí un panelito que veis que pone aquí toga, MCT,
Climb, bla, 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 auto, flex. ¿Veis? Pues aquí es donde elegiríamos la flex take of temperature, en el caso de que salgamos con flex, para que el motor se nos regule pues a la potencia de la temperatura asumida y de ese tipo de cosas, ¿vale? Cosas muy nuevas para mí porque, ya os digo, acostumbrado a volar Airbus nuevos y Boeing nuevos de nueva generación, pues esto me pilla un poco, bueno, me pilla un poco, no, me pilla totalmente. De hecho, fijaos, claro, aquí tenemos, fijaos para configurar el, que además antes estaba buscando el comando y casi no lo encontraba, pero al final lo he encontrado, para configurar aquí la presión, el altímetro. Pues oye, es un old style, está muy bien, está muy chulo, ¿no? Luego también he visto aquí que esto habrá que bajarlo a ILS cuando vayamos a hacer una aproximación ILS, que esto es el landing scales, ¿no? El landing system de Airbus, pero a modo switch. Y bueno, y eso. ¿Qué más? ¿Qué más? La radio no las he conseguido configurar. Bueno, los comms sí, porque por defecto vienen, pero para, por ejemplo, para setear el localizador, el ILS aquí, lo voy a tener que hacer aquí a mano con el ratón, y el curso también, de momento eso no lo configuro, es que no me ha dado tiempo. Y el transponder está por aquí, esto es importante. Y bueno, pues eso, que iremos descubriendo el avioncito. Tampoco, ya te digo, si es que si viniese de no volar nada, pues entonces diría, Dios, ¿qué es esto? Pero bueno. Yo creo que bien. Y bueno, y el piloto automático que lo tenéis aquí. El 1 y el 2. Y ya está. Lo único que fijaos, aquí no hay. O sea, fijaos. Altitude hold. Claro, tú ves aquí. Auto thrust, perfecto. Auto throttle, altitude hold, muy bien. Level change, fenomenal. Profile, ¿qué coño es esto de profile? Por lo que estaba leyendo es como como el VNAV, ¿no? Como es una especie de VNAV que tiene este avión. Heading select, perfecto. NAV es el. Para NAV para seguir la ruta. Borlock y land. Este land equivaldría al botón de approach de que tenemos en la familia 320, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues bueno, tenemos, claro, es que esto también tiene ICAM. Ahora cuando lo encendamos lo vais a ver. Y aquí tenemos los controles del ICAM, ¿veis? Tenemos aquí el clear, el status, engine, hydraulics y bueno, pues todo lo típico del ICAM, ¿no? Y el parking brake también a su vintage. Y bueno, pues esto está. Vale, entonces, ¿cuál es el primer paso para encender cualquier avión? Para esto tampoco ya hay ningún misterio. Y es el primer paso del flow que viene aquí en el PDF. Pues baterías, vamos a encender las baterías, ¿no? Aquí hay, en este caso hay tres baterías. Josele 321, bienvenido. Y además llegas en un momento muy bueno porque vamos a encender las baterías 3, 2 y 1. Así que venga, a tu honor, batería 3, 2 y 1. Bueno, ahora resulta que a lo mejor la he cagado porque en ese orden peta el avión, ¿sabes? ¿Os imagináis? Vale, otra cosa que me he dado cuenta es que, porque antes he puesto baterías, external power y poco más, se oye súper alto el avión. Entonces, ahora me dais un poco de feedback, porque si se oye más el avión que mi voz, pues que lo bajamos el volumen, ¿vale? Vale, y como tenemos ya baterías, tenemos el grupo disponible, external power, pues vamos a pincharnos en external power para no estar aquí consumiendo, ¿vale? Y bueno, pues nada, chicos, esto ya se nos va iluminando. Aquí abajo, creo que, bueno, vamos a volar de Bilbao a Vigo. ¿Por qué? Pues bueno, me apetecía hacer vuelo nacional y porque está conectado a ruta 1, entonces tenemos control toda la ruta. Y en Vigo, ahora estoy viendo que no hay torre, pero había torre hace un ratito. No son. Hace mucho tiempo que no vuelo estos aeropuertos, así que volamos. Vamos a volar por el norte de España. Y luego, a ver, Bilbao a Vigo no es un vuelo muy, muy largo. Son las 7 menos 20. Yo creo que nos da tiempo luego a hacernos un Vigo Madrid, por ejemplo. Y bueno, es acá nuestro querido Barajas, ¿no? Vale, entonces dicho esto. Esto lo voy a minimizar. Somos el Iberia 25 Mike, estamos aquí ya puestos, estamos conectados a Ibao. Quien quiera volar, pues ya sabéis, os ponéis por ahí cerquita. Yo estoy en el número 3 en Bilbao. Y bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a ir haciendo cosas, ¿vale? Filosofía. A ver, tampoco es que me quiero poner aquí a leer el PDF porque si no es un rollo. Os voy a leer a vosotros. Bueno, pero voy a ir haciendo cosas porque, lógicamente, pues hay que ir poniendo los inerciales a alinear. Y para ahorrar tiempo, los inerciales, fijaos, es que están aquí arriba.
Aquí súper separados, ¿vale? Aquí tenemos uno, otro y otro, ¿vale? Bat over align mode, vale, esto se supone que ya está funcionando, ¿no? Y bueno, como se ha energizado el avión, pues vamos a dar luces. Solo me ha dado tiempo a ponerme los comandos de landing y de taxi, creo que han sido. Entonces, bueno, Navan logo en posición 1, la strobo ya la podemos poner automático. Luces de emergencia, mira que están por aquí, están armadas ya, esto no hay que tocar nada. Y de momento vamos a ir viendo si hay alguna luz que tengamos que extinguir, alguna luz blanca por aquí. Bueno, la del galley para que puedan tener ahí energía. ¿Qué más hay por aquí? Las bombas vamos a esperar porque ahora vamos a repostar el avión antes de nada. No, y a ver qué tenemos por aquí. Ah, mira, los window heater. Todo esto fuera. Filosofía Airbus, extinguir luces. Extinguir luces. Ah, y el oxígeno también. Y yo creo que por aquí de momento estamos bien. Vale. Entonces, bueno, MCDU, ¿verdad? Como hemos puesto los inerciales a alinear. Ay, joder, ya me iba aquí. No hay, o que yo sepa, tampoco lo he buscado, un plugin para tener el MCDU externo. Entonces, pues en este primer vuelo lo haremos así. Vale, Align IRS, bueno, esto es el ciclo del IRAC, los motores, comprobamos que está correcto y nos vamos a INIT, ¿no? Fijaos, es que esto es muy parecido, o sea, esto es muy Airbus. Perdonadme que estoy yo fino. Pues a ver, esperad que relleno. Ah, bueno, de hecho, he puesto mi usuario de SimBrief para que se me rellene. Entonces, a lo mejor, si hago así, no, menú... A Cars, esto lo he visto también así muy rápido. Mira, ¿veis? Ahí está mi usuario de SimBrief. Entonces, si le doy a Request, creo que me va a cargar el plan de vuelo. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pero Cost Index 0 va a ser que no, ¿no? Bueno, ahora lo rellenamos todo esto, ¿vale? Y ahora ya podemos alinear inerciales. Venga, le voy a dar a Align IRS. Y os leo un poquito, que si no, luego no os leo. Avísame por Discord cuando vueles por ahí. Si puedo, tendrán control. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, Elías, de momento tenemos... Tenemos control, tenemos ruta. Pero si tú nos quieres hacer una aproximación ahí chula con vectores. ¡Ojo! Bueno, compañeros. Ahora sí ha llegado una raid. Madre mía, es que antes me habíais dejado todo rayado. Limberg Legacy, ¿qué tal, compañero? Bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias por esa raid con cuatro personas. Bienvenido. Bueno, aquí tenemos Limberg, piloto e instructor. Nada, increíble. La comunidad que tenemos, chicos, ya sabéis de qué va el tema. Dice Julio, muchas gracias por la lección de la libre. A ver, Julio, de nada, ya ves tú. El caso es que quería probar este avión porque todo el mundo hablaba maravillas y, joder, con el 40 aniversario lo pusieron y tal y cual. Y yo te había visto a ti alguna vez volarlo y esta librea maravillosa. Y digo, pues hombre, si lo vuelo, si me estreno con la de Iberia Guay de Julio. Y esto ha sido. A ver qué más decís por aquí. Bueno, aquí venían un montón de follows. Ah, vale. Voy a bajar más porque... Dice, buenas, ojo, microyos con avión tocho. Sí, Boxy, aquí estamos. Pero el ICAM de eso es como un proyector de Super 8, ¿no? Sí, tal cual. Sí, la verdad es que sí. Fijaos, cuando me he sacado aquí las pantallitas, está curioso. Pero bueno, mola, está bien. Además, a mí me gusta. Molplay dice que una hora, el rango... Ah, esto le estaba respondiendo algo. 11 horas. Buen bicho. Librea clásica de Iberia, made by Tecepillo. Correcto. O sea, esto es Tecepillo Art. ¿Vale? De hecho, la tenéis disponible para descargar completamente free, gratuita. Bueno, gratuita entre comillas, porque él no lo dice, pero todos los que descargan la librea, Julio almacena su dirección IP para luego buscarles para pedirles una invitación a cenar sushi. Ahí lo dejo. Entonces, del todo gratis no te sale, pues esto habrá que compensarlo de alguna manera. No, está muy currada, me da un paseo al principio y está muy bien. Descargarosla, que está genial. Descargarosla si voláis este avión, si no, pues no la descarguéis. O descargarosla para tenerla. Para que le den, para sumarle descargas, claro que sí. Bueno, ya empezamos con los canjes. 2 minutos en inglés.
Bueno, por lo menos lo he visto. Venga, pues si os parece, seguimos haciendo la preparación en inglés y así me aprovechamos estos 2 minutos. Alexa, temporizador, 2 minutos. Me estoy quedando sordo, por cierto. Ok, so we're gonna start setting up our flight plan. And well, we need to fill some stuff in because it didn't import everything. So we're gonna, first of all, we're gonna fill in our alternate airport, that is Santiago, Lima Echo Sierra Tango. Santiago is our alternate airport. Return, clear. Okay, cost index. Our cost index for today is our fuel. Where is the cost index? Hello? Costing, where the hell is our cost index? Okay, let me show you something because this is the flight plan. The usual flight plan I think we all get from SimBrief, and usually the cost index appears here, around here, but I cannot see it. Why? You see? Where's the cost index? I'm gonna check the chat just in case. Cruises, creo. This is the cost index, but this is M80. Is this the cost index? Oh, okay, so we don't have a cost index for this aircraft. So, but why not? I think this is strange. Okay, so what cost index should I use then? I have no idea. Okay, well, we're gonna be a little bit conservatives, and we're gonna use, let's say, 25. Okay, 25. Our cruise flight level is 330. Confirmed. And our flight number today is Iberia 25 Mike. Iberia 25 Mike. 2,500. Oh, thank you very much for that follow. Ha casado. 10,91. Uy, el temporizador se ha terminado hace un buen rato, ¿eh? Y yo aquí cascando en inglés. Alexa, para. Ha casado. Muchas gracias, compañero. Bienvenido. Vale, el número de vuelo que supongo que se pone aquí. Me ha cogido hasta el Cruisewind. Qué maravilla. Esto entiendo que lo ha importado de SimBrief. Vale, pues init. Vámonos a Flightplan. Bilbao, ¿qué? Anda, mira. Seed. Claro, aquí pues pondremos la seed, ¿no? Vaya preguntas que hago yo. SID. Podemos aquí para poner new pon. Enable alternate. A ver. Vale, la salida. Bien. Pues estupendo. A ver qué tenemos activo en Bilbao. Mira, se nos ha conectado Torre. Perfecto. ¿Qué nos dice Torre? Torre nos dice que tenemos la pista de salidas 3-0. Pues perfecto, la pista 3-0. Y nuestra salida, bueno, la que nos ha dado SimBrief es Amtos 4 Delta. Veremos a ver cuál es la que nos da nuestro compañero. Vale, de hecho, ¿por qué no está Amtos 4 Delta aquí? ¿Os dais cuenta de que está Amtos 3 Alpha y Amtos 4 Charlie, pero no está la Delta? Ah, bueno, porque a lo mejor la que me ha dado SimBrief es para otra pista, para la pista contraria. Podría ser. Dejarme que lo mire. A ver, SimBrief me dijo. Claro, Bilbao salida por la 1-2. Entonces, pues no puede ser. Vale, pues tendremos Amtos 3 Alpha o Amtos 4 Charlie. Pues si queréis, si os parece, mira, vamos a pedir ya la autorización, aprovechando que tenemos torre y nos quedamos tan anchos. Venga, volvamos a sintonizar la torre de Bilbao, que es 118.825. ¿Veis? 18.825. Esto sí que me funciona. 18.825, porque son parámetros estándar de un perfil estándar de SPAD, y entonces pues esto me lo pilla. Pero las frecuencias de NAF, para el ILS, por ejemplo, no. Pero bueno, es lo que tiene. Vale, 18.825. Lo que pasa que no funciona esto bien, a ver qué pasa. A ver, voy a volver a Unicom. Ah, vale, creo que va a ser ahora. Vale, 18.825.
Pues no. Ah, vale, perdonadme, o sea, fallo mío. Es que no es 18.825, es que esto es el Lattice, ¿vale? Bilbao Torre es 18.500, ¿vale? Nada, olvida, completamente fallo mío. 18.500, 18.500. Hello. Petrus, ¿qué tal, compañero? ¿Os gusta el nuevo Hello? Es que el anterior era una rayada que te cagas. Y desde la última vez, cuando os acordáis la raíz esta de Santi, que empezaron Hello, 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 ¿qué me decíais vosotros? Quita por lo menos el Hello. Lo siento, lo siento. Pues me he cansado ya de ese Hello. Pero bueno, ahora tenemos uno más chill de Adele. Hello. Vale, 18.500, ahora sí. No, pues tampoco. O sea, acaba de desconectar la torre, claro. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver si es que se le va a estar cayendo Aurora al controlador y estamos, y estoy yo aquí entrando justo cuando se le cae. Y entonces este es el problema que tenemos, que todo podría ser. Bueno, pues nada, vamos a setear cualquiera de las dos salidas y luego si hace falta la cambiamos. 3 alfa, 4 Charlie. De hecho, vamos a ver cuál tendría más sentido que tuviésemos, ¿no? Vamos a echar aquí un vistacito en Simbrief. Voy a importar el plan de vuelo. De hecho, bueno, es que runway 10, vamos a cambiar la runway. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Vale, runway 30, añadir, ¿vale? Y ahora la 4 delta no. Ahora tendríamos que ponerla 3 alfa y 4 charlie. Bueno, sí, prácticamente es lo mismo, ¿no? 3 alfa y 4 charlie. Bueno, una es haciendo aquí el interceptando aquí este arquito DME, ¿no? Y la otra es por aquí, por nuestra derecha. Pues no sé qué deciros, chicos. Vamos a poner a 4 Charlie. Y si luego nos dicen la otra, pues usamos la otra y ya está. Venga, pues la 4 Charlie, pista 3-0. Ya, ha vuelto la torre. Vamos a intentar sincronizarla. Bilbao Torre, ahora sí, ahora sí. Venga, pues vamos a llamar para pedir la autorización. Vamos a ver qué información tenemos y todo. Uy, ¿y mi cuaderno? Joder, no tengo aquí el cuadernito, vaya por Dios. Bueno, no pasa nada, lo apuntamos por aquí. Ah, no, mira, por aquí por detrás lo puedo tal. Vale, pues tenemos información alfa. Estamos en el número 3 en Bilbao. 2500. Y Kim Bilum, ¿qué tal, el compañero? Bienvenido. Por cierto, ¿de quién es el examen? Dice por ahí. Ah, que hay un examen por ahí. ¿Pero dónde hay un examen? No me digas que hay un examen aquí en Bill, que me he metido yo aquí en un examen. Pues esto ha sido sin querer, ¿eh? Yo no sabía que había un examen. Ah, no, pero aquí no pone que haya examen ni nada, ¿eh? No me asustéis. Vale, Alfa está en 3. Hello, Kim Bilu. Kim Bilu, ¿qué tal, compañero? Y nada, voy a llamar. Somos el Iberia 25 Mike. Bilbao, muy buenas tardes. Iberia 25 Mike para prueba de radio. Iberia 25 Mike, muy buenas, bloqueo 5. Joder, me he quedado sordo. ¿La habéis escuchado muy alto? Madre mía. Buen viaje, muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Estamos en el stand número 3 con información alfa y listos copiar instrumental a Vigo, Iberia 25 Mike. Iberia 25 Mike, a Vigo, vía AMTOS 4 Charlie, pista 3-0, inicial nivel 8-0, QNH 1034 y responder 3-4-4-2. Pues por AMTOS 4 Charlie, pista 3-0, inicial nivel 8-0, QNH 1034 y respondemos 3-4-4-2, Iberia 25 Mike. Iberia 25 Mike, ATC correcto, puesta en marcha retroceso aprobados, encarando al este. Pues con puesta en marcha y retroceso aprobados, encarando al este. Iberia 25 Mike, muchas gracias. Bueno, tenemos ya todo aprobado. J Manu, bienvenido, ¿qué tal? Vale, encarando al este, east. Vale, pues la 4 Charlie, justo la que habíamos seleccionado, así que nada, fenomenal. Como ya tenemos información, bueno, la teníamos de antes, ¿no? Alfa 1034, vamos a calar. Vamos a ir calando esto para que no se me vaya la pinza luego. A 1034, joder, ¿cómo está la presión por aquí por Bilbao, eh? Vale, 1034. Ay, jolín, pensaba que tenía que en el standby también se me ponía sola. Pues no. Ojo, pero ¿qué está pasando? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Ya me está haciendo esto cosas raras, Space Lab, no te digo nada. Pero bueno, ahora mismo están los dos a 1034. Así se quedan. Venga, Antos 4 Charlie, insertamos. Vamos a dejar preparada la llegada, aunque bueno, luego Vigo. Como tenemos ruta 1, pues veremos lo que nos dicen. Pues mira, Star, esto intuitivo, desde luego es. En Vigo, ¿qué pista tenemos activa? Había torre hace un rato, pero ahora ya no. Ya se ha ido la torre. Hay viento 7-0 a 4 nudos. ¿Cuál es la pista preferente en Vigo para VX, ATC y VA? Vamos a ver cuál es la preferente en Vigo. Documentación. Bueno, si alguien lo sabe por ahí. La 19, imagino. Probablemente, si Molplay dice que la 19, debe ser la 19, ¿no? Bueno, pues vamos a preparar la 19. Es que aquí no veo. Ah, bueno, aeropuertos, Vigo. Pistas del 1.19. Procedimientos. La preferente será la 1.9. Y con el viento que tenemos, sin problema. Fenomenal. Pues para la 1.9, ILS Zulu 1.9er. Y la llegada que nos había dado sin brief, que es, puede que esté sujeta a cambios, luego ya nos dirán, pero bueno, vamos a ponerla, es barco 1 tango, barco 1 tango, mira, aquí lo tenemos, tenemos la 4 Lima y la 1 tango, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí en la carta, vale, set departure, esto ya está. La, en Vigo, la pista 1-9, barco 1 tango. Nos iríamos al ILS Zulu de la 1.9, añadimos a la ruta y aquí tenemos la barco 1 tango, ¿vale? Por aquí por barco, pi, hasta Pibón, que es el IAF, y bueno, 19 rumbo prácticamente sur y ya entramos al localizador. Pues nada, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque para entrar aquí al localizador... Pibón, aquí tenemos Pibón, entraríamos aquí directos. Si viniésemos por aquí por Birmi... Quizá nos tendríamos que tragar este hipódromo, pero por barco, por Pibón que diga, vamos bien. Fenomenal, pues nada chicos, muy bien. Voy avanzando cositas y os leo, ¿vale? ¿Puedo apagar ya el móvil? ¿Tienes ganas de apagarlo? No, todavía no hace falta que lo apagues, pero si tienes prisa porque no quieres que te molesten, apágalo ya, compañero. Me meo de risa. Claro que sí, hombre, si lo queréis apagar, apagadlo, chicos. Vale, pues barco 1 tango, de momento. Y transición pibón, aquí lo tenemos. Fenomenal. Si yo creo, entiendo que si damos a insertar, se inserta, vale. Venga, pues vamos a. Tenemos inerciales, ¿no? Maravilloso. Vamos a poner esto en modo. En modo flight plan. Y vamos a comprobar que están los puntos bien en el navigation display. Se ve ahí, ¿no? Vale, Deltas 27. Bueno, esto es la salida. Amtos, Nea, Zamora, Desat. Eso es la per November, ¿no? 733 barco, entramos por barco. Uy, a ver que aquí. ¿Veis? Aquí ya hay algo pintado raro. Porque de barco. Vale, de barco nos vuela a Víctor S-Ray 450. Esta cosa tan rara que es. Vamos a ver la llegada. Ah, bueno, sí, Víctor S-Ray 450 y luego Pibón. Y posterior Pibón. Entraríamos ya al localizador, ¿no? Pibón. Charlie Fox 1.9. A ver. Esto es Pibón. Vale, sí, lo que pasa que ese punto, el que luego sigue para arriba, debe de ser parte de la frustrada. Por eso nos aparece ahí tan feo. Por eso nos aparece ahí tan feo. Vale, listo. Pues esto está bien, chicos. Por cierto, creo que estábamos poniendo la ruta. Me he emocionado yo mucho. Y aquí habrá que poner... A ver... Flight Details. Ya os digo, es que no estoy familiarizado. Es la primera vez que vuelo este avión. Y voy a beber agua porque me pica un montón la garganta, chicos. Vale, tenemos GPU, vale, pues vamos a ir abriendo la puerta y pidiendo la Jetway... Para que vayáis subiendo y para cargar el avión, aquí será, ¿no? Vale, load sheet.
Mass and Balance, Plants. Esto no lo coge de Simbrief, ¿no? Vamos a ver qué llevamos de Block Fuel. De Block Fuel llevamos 8541. Y de Fuel aquí pone 0. Vale, pues esto habrá que rellenarlo, ¿no? A ver. No se puede. Ah, aquí abajo puede ser. Fuel. Ah, mira, aquí hay unos sliders. Es aquí abajo. Ah, mira, ¿ves? Sí, efectivamente. Entonces, si lo muevo, se actualiza aquí arriba. Vale. Bueno, pues muy bien. Si hago algo mal, me sacáis ahí las. Me sacáis las luces y me echáis la bronca o algo. Que si no, no me entero. ¿Sabes? Si aterrizamos con seguridad. Vale, pues 8541. Uf, lo que saca aquí Patin. Ah, mira, pues 8.5. Bueno, 8.6. Vamos a ser conservadores, ¿vale? Fuel 8.6. De cargo llevamos. A ver qué llegamos. Me habéis puesto ya una luz roja. Creo que esa es la frustrada. Sí, esa era la frustrada. Al final me di cuenta, chicos. Dice Javi, ¿qué aplicación usas para sacar los paneles? Pues Javi, ninguna. Alt y Alt GR y el botón izquierdo del simulador, del ratón. Y con esto te puedes sacar los paneles. Ahora bien, verás que en mis paneles no tienen bordes, efectivamente. Hay una aplicación que te extrae esto de manera automática, que funciona cuando le da la gana, que se llama MSFS Pop-up Manager. Te lo escribo por aquí, ¿vale? Así. Lo pones en Google y te sale directamente, ¿vale? No te paso el enlace porque no lo tengo a mano ahora. Y eso te permite quitar los bordes, recordar la posición de las ventanas. Está muy guay, está muy guay. Entonces, de cargo estamos poniendo el cargo. Me pica mucho la garganta, chicos. 5.8. Joder, vamos cargados, ¿eh? Hostia. Bueno, a ver, tampoco tanto, pero... 5.8. Y pasajeros, 200. Oye. 99. Aquí patinar. Vale. Pues esto está. Entonces supongo que ahora le daremos a apply, ¿no? Plan apply to aircraft. Ok. Y entiendo que esto es instantáneo. ¿Me has contado a mí? Sí, sí. Por supuesto. Bueno, ojo, que hay 89 personas aquí viendo el directo, ¿en serio? Bueno, os digo una cosa, hasta 200 puede seguir llegando gente. A partir de 200 ya les baneamos porque si no, no cabemos en el avión. Es broma, es broma. Ya sabéis que podéis ir agarraos a las superficies de vuelo y este tipo de cosas. Venga, pues le hemos dado apply y entonces esto ya está, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Vale, ah, mira, tenemos aquí la checklist, que es justo la que me he sacado yo antes, la que he impreso. Aquí está. Y... que está muy bien, ¿eh? Fenomenal. El performance, la calculadora de performance, muy bien. Y esto, lo que hemos visto antes, y esto, configuración. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a dejar ahí el performance, porque el performance lo tenemos que calcular. De hecho, existe init bravo aquí. Init, siguiente página, init bravo. Oye, veis si está al final. Está, conociendo un poco, teniendo nociones generales, no debería de ser muy completado, muy complejo. Vale, pues venga, de block. De hecho, el combustible me aparece aquí, ¿no? Está ya cargado, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Pues de block, esto lo veía aquí. De block llevamos... No, pero el 588, o sea, 8600... 3 y 3, outer. No está cargado el combustible, ¿no? ¿Se está cargando poco a poco? Supongo yo que sí, ¿no? Mientras embarcáis, bueno, ahora lo vemos. Pero el bloque que hemos cargado aquí es 8600. 8.6. ¿Vale? El zero fuel weight, que entiendo que nos saldrá aquí, es correcto. 101.9. 102. ¿Vale? 102. Vale, ahí tenemos el gross weight para el despegue, 100.2, el landing weight, es que esto será una estimación, y el centro de gravedad. ¿Se ha parado la música? He dejado de repente de escuchar la música. Y el centro de gravedad... Sí, se había parado la musiquita. El centro de gravedad...
Ah, mira, aquí. Esto es, ¿no? Sí, además, mira, nos da ya el trimado. 24.6, 1.3 up. 24.6. Pero aquí metemos solo 24.6, ¿no? Entiendo que sí. Vale. ¿Y esto de mode qué es? Econ Climb, ¿vale? TACT Mode. ¿Veis? Estas cosas son diferentes. Climb. Ni idea. Reference. Bueno, el performance, ¿dónde está? Ah, mira, aquí está. Take off approach. Aquí está el performance. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, pues. El performance, estamos diciendo que lo sacamos de aquí. Vale. Runway length. Refresh. A ver, ¿esto me lo descarga de algún sitio o lo tengo que poner yo a mano? Perdonad, es que igual me estáis dando todas las soluciones a mis problemas en el chat y no digo nada. Ah, pues no, no me estáis dando nada. No me estáis dando ninguna solución. ¿No? ¿Verdad que no? Estáis hablando, hablabais ahí por arriba de turbulencias. Bueno, chavales, madre mía, pero ¿qué me estáis contando? Es que no sé. Bueno, aquí habrá que meter. Ah, mira, a ver qué ha pasado. Aquí ha salido 2166, que es la longitud de la pista. Vamos a comprobarlo. Bueno, aquí son 2600 metros, ¿eh? Lo que pasa es que esto igual es con umbrales. Claro, esto es. O sea, esta longitud. Es que este número no sé dónde lo ha sacado, 2166. Lo ha podido. Puede ser que lo haya sacado del plan de vuelo. Runway heading 297. Cada vez estoy más resfriado, ¿eh? Yo creo que no me mejoro. Pues sí que lo coge bien, porque si le pinchas aquí, te sale 297 y según la carta, el curso de la pista, el rumbo de pista es 297. Oye, pues esto me parece maravilloso. ¿Y qué hago? Lo pongo aquí. 297, vale. Y viento 0,80 a 4 nudos, temperatura 9 y QNH 1034, que es lo que nos habían dado, ¿no? Me parece maravilloso esta calculadora de performance. Vale, el peso. Ah, mira, el peso no sale. Pues el peso para el despegue, el gross weight es 110.6, vamos a poner 110.6. Si veis que hago algo, hago mal, si veis que algo, que hago algo mal, los que habéis volado ya este avión, por favor avisadme, porque si no, vale. Flaps, mira, veis aquí lo que hablábamos antes de la del reparto de flaps. Tienes 15-0, 15-15, 20-20 para salida. Vamos a ser conservadores, porque yo supongo que ahora cuando le demos a calcular, si no tenemos pista suficiente, pues tendremos que cambiarlo, ¿no? Vale, anti-ice off y air conditioning, los packs on. ¿Esto tiene packs? Supongo que sí, ¿no? A ver si esto funciona. Calculate. Maravilloso. Flex 59, V1 130, 132, 146. Pues yo creo que esto está ya. Por cierto, he visto que tenía que haber puesto el transponder que era 3442, ¿vale? Vamos a responder 3442 antes de nada. 34 y 42 por aquí. Esto también lo tendré que configurar en el hardware para que sea más facilito. 3442, que si no se me olvidaba antes. Vale, entonces V1 hemos dicho 1.30, 1.32, 1.46. 1.30, 1.32 y 1.46 de V2. Me he equivocado. 1.46 V2. No se pone. ¿Qué decís por ahí? Buenas tardes. Si me permites una pregunta, ¿qué programa usas para tener el MFC en la tablet? No, ninguno, ninguno. Esto antes he ido a hacerlo, pero, o sea, esto es un plugin que es UFFMC, pero para este avión creo que todavía no es compatible. De hecho, bueno, UFFMC es para X-Plane. El Avia CDU, no sé si es compatible o no, es que no me ha dado tiempo a mirarlo, chicos. Para los que habéis llegado reciente, es la primera vez que vuelo este avión. ¿Vale? Entonces, bueno, aunque es una mezcla entre Airbus y Boeing y a eso sí que estoy acostumbrado, pues hay algunas cosas que todavía no sé. El caso es que, fíjate, pone aquí V2 FCU.
La V2 se pone en el bug del IAS en el FCU. ¿Querrá decir esto que hay que ponerla arriba? Porque aquí no me la coge. 146 y se quedan 100. Me dice que me peine. ¿Será que lo tengo que poner aquí en el FCU? Sí, pero aquí no tengo corriente. ¿Qué está pasando? Ah, vale, vale. Sí, esto lo he leído. Creo que tengo que encender estas cosas. El Jordan Pepe Stream y toda esta pesca, ¿no? Ah, vale, ahí ya lo tenemos. Vamos a probar a ponerla aquí en el FCU, a ver qué pasa. A menos que me digáis ahí lo contrario. Hola, Jorge, a ver si nos cruzamos en el aire. Ah, estás por ahí volando, compañero. Era 146, ¿verdad? 146. Por cierto, la altitud inicial, ya que estamos, nos dijo nivel 80. Pues vamos a ponerlo 80. Ahí está. Y en Heading Select vamos a poner el rumbo de pista, que es 296, ya que estamos aquí con el FCU. Anda, mira, el Flight Director ya lo tengo ahí, fenomenal. 297, ahí está. 146 de V2, sí, bueno, pues lo he puesto en el FCU. Así, a ver si por lo menos... Ah, mira, ya sale aquí. Ah, amigos... Pues veis, esto es otra de las peculiaridades. La V2 no se pone aquí, se pone arriba. Bueno, de hecho es que se pone en los dos sitios. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a ponerla aquí y luego setearla arriba. Bueno, fenomenal. Vale, pues la retraction slats. Y ya está, ¿no? El thrust y reduction acceleration, pues lo dejamos así por defecto. Y approach nada, porque esto será para luego. Vale. Oye, pues ni tan mal. ¿Qué me falta? Vamos a encender, vamos a limpiar luces blancas. Esto ya son bombas, como ya tenemos el combustible y todo. Ah, vale, claro. Es que fijaos, aquí en estas inner, en el tanque central no hay combustible, pero aquí sí hay. Estaba yo rayado antes, sí que se había cargado todo el combustible. Sí que se había cargado, vale. Se había cargado perfectamente. Vale, pues limamos luces blancas. Por aquí parece que ya no queda nada. Seguimos con el grupo y yo creo que podríamos ir ya encendiendo. A ver, low pressure. Vamos arrancando la APU, ¿os parece? Yo diría que sí, y retroceso, que además es que nos lo han dado aprobadísimo ya. Vale, la APU estaba por aquí. Ahora no la veo. Más arriba. APU gen. Por aquí debe de estar. ¿Dónde está la APU? Seguramente que me esté comiendo la APU, pero es que no la veo. Ah, mira, aquí está, APU Master Switch. Vale, pues, bueno, antes de arrancar APU ya estáis todos dentro, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cerrar la puerta, quitar el jetway. Y ahora sí, vamos a ir arrancando APU, vale, Master. Fijaos, en el Lower ICAM, que bueno, no es el Lower, yo lo tengo en Lower, pero aquí realmente está... están los dos lowers, son los dos. Entonces, y no sé si llamarlo ICAM o EICAS o cómo llamarlo, porque esto, como esto es una mezcla, vamos a llamarlo el ICAM, ¿vale? En el ICAM derecho se nos ha puesto la pantalla de APU, ¿vale? Por lo tanto, entiendo que estará arrancando. O hay que darle aquí a Start. Bueno, a Start. Os leo. Te falta el flex. Ah, es verdad. Correctísimo, Boxy, toda la razón. El flex se ponía aquí, que esto también lo he leído. Aquí pondríamos flex takeoff y pondríamos aquí la temperatura, que son, habíamos dicho, 59. Me está gustando el avión, ¿eh? O sea que hay muchas posibilidades de que, bueno, de momento, ahora habrá que ver las sensaciones en el aire. 59 habíamos dicho, ¿no? Digo que es... gustándome el avión, lo configuraré bien todos los paneles y todos los controles, porque eso significará que lo volaremos más veces. Vale, flex configurado. Y la APU está arrancando, ¿no? Porque está subiendo EGT, lo que pasa que muy despacito, 45, mira, y ahí el va por 53, sí, la APU parece que está arrancando. Axel. No sé qué significa Axel. Bueno, y también os digo una cosa. Haciendo los flows bien y leyendo el manual del avión, que lo tengo aquí en PDF, pero de adorno, porque es
que no me quiero enrollar mucho leyendo el documento porque si no al final tardamos en salir un montón. Pero bueno, teniendo vosotros ahí que. Teniendo ya. Teniéndoos a vosotros ahí que me vais dando asesoramiento, estoy tranquilísimo, chicos. Y muchas gracias por estar ahí. Ah, mira, available. O sea, ya tenemos APU, ¿no? Correcto, 100% available. Vale, y ahora tenemos que buscar un APU Blitz para dar Blitz y ya quitar el grupo. Master, Fuel Pump. Estos son los wipers. APU Blitz. ¿Puede ser aquí? Ah, sí, correcto, porque esto es el panel del Air Blitz. Vale, APU Blitz on. Y aquí ya se escucha el sonido de fondo. Vale. Lo escucho muy alto. Si vosotros lo escucháis muy alto, me avisáis, ¿vale? Vale, pues APU Blitz. Entonces entiendo que ya el grupo lo podemos quitar. A ver si no se me apaga todo el avión. Vale, el grupo se va. Vamos a pedir aquí que también nos lo desconecten. Era por aquí, ¿no? GPU fuera. ¡Ojo! Y yo creo que ya estamos listos para el retroceso, ¿no? Vale, acordémonos que nos ha dicho encarando al este. Claro, va a salir por la 3-0. Pues nada, vamos a hacer el retroceso. El controlador, el de torre debe de estar diciendo, pero bueno, ¿este tío cuánto tarda? Pues la verdad es que un rato. Bueno, a ver, ojo, asegurémonos de que tenemos encendidos los flight directors. Vale, los tenemos encendidos. Y luego aquí el autothrottle, nada, porque se arma cuando salimos. Profile sí ponemos para salir en profile, entiendo yo, ¿no? Vale, profile climb está armado, creo que esto es correcto. Y luego nav. Para esto, digamos que esto es, por lo que he leído, como el BNAF y el LNAF, ¿vale? Para que sería un BNAF y un LNAF. Si estoy equivocado, decírmelo por ahí, chicos. Ah, está Manu por ahí haciendo algunas preguntas y Moncadre le está contestando ahí. Maravilloso, muchas gracias, chicos. Como podéis ver, los que llegáis nuevos a la comunidad, si es que aquí otra cosa no, pero compañerismo absoluto. Yo creo que estaríamos listos, ¿no? Porque lo que sabe, claro. ¿Por qué me aparece Vertical Speed y Heading en el FMA? Yo no quiero Vertical Speed y Heading. Yo lo que quiero es... Bueno, está armado NAV y... P.Climb, que entiendo que será Profile Climb, ¿no? Por eso se llama este botón Profile. No lo sé. Bueno, Flight Directors armados. Yo considero que estoy ya listo para el retroceso. Vale, APU running, parking brake on. Vamos al retroceso, chicos. Que sea lo que Dios quiera. Pushback. Vamos a preplan. Y además que es que se nos va a hacer, lo dicho, lo de siempre que me pasa, que es que se nos hace de noche y no salimos nunca. Venga, pues vamos para allá. Por aquí, como teníamos aprobada la puesta en marcha del retroceso, request pushback, lo hacemos. Se oye mucho, es que yo escucho mucho el aire, ¿eh? Dice, si le enchufas al Fly Director para arriba, ¿qué ocurre? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Si le enchufas al Fly Director... ¿Esto hacia arriba, dices? ¿Te refieres a esto? Lo probamos enseguida. ¡Pim! Pues que las barras de Fly Director se han cambiado... Ah, mira, si es que te lo hice aquí, Flight Director, Flight Path, ¿esto cómo era? El FPV, sí, es otra forma, es otro método, ¿no? De hecho, esto no es para aproximaciones de no precisión, si no estoy equivocado, y si le doy otra vez, vuelven a aparecer las barritas de Flight Director, mira, ahí están. Ah, coño, qué bueno, le deriva por viento y eso. Sí, está genial. Vale, me está diciendo ya Release Parking Brake. Y ojo, porque pregunta, chicos, ¿para arrancar estos motores tengo que encender los packs o como en Boeing o no? Y en caso de tener que apagar, perdón, los packs, serían estos, ¿no? Este y este. Richie, muchas gracias por el follow. A ver, vamos a hacer el release parking break y ahora vemos lo que hacemos. Venga, park break release. Comenzando el pushback. Vale, you can start the engines. Por cierto, esto lo vamos a poner ya en modo normal. Vale, entonces. Vale, para los motores. A ver. Esto lo ponemos en start. Vale. Y aquí, ahora tenemos que monitorizar por aquí, ¿verdad?
No, bueno, espérate. Hemos puesto el igniter en start, pero ahora hay que darle a arrancar. Entonces, start in engine 2. La válvula, entiendo, ese open es que la válvula está abierta. Y ahora deberíamos de tener aquí indicaciones. Ah, sí, míralo. Veis que está subiendo N2, ¿no? Vale. Y en algún momento, bueno, llegando a, en el cibo yo lo hago llegando a 20, ¿vale? Pues llegando a 20 metemos el combustible. Y a ver qué pasa. Perfecto. Tenemos EGT. Ahí está aumentando la temperatura. Y luego, bueno, en este ICAM tenemos también información en el derecho. Vale. Pues no hay que apagar los packs, porque si no, lógicamente no se me abrirían. A mí este avión me parece un hijo bastardo entre una 320 y un 737. Me ha dicho ya set parking brake, ya estamos... Joder, qué rapidez. Hemos hecho el retroceso en tiempo récord, ¿vale? Parking brake set. Vale, pues vamos a esperar a que se estabilice el motor, lógicamente, los indicadores, tanto la temperatura como el N2. Vale, y el pushback ya se ha terminado, pues lo mandamos a paseo. Oye, ¿y qué ha pasado? Ay, se ha ido ruta 1, qué pena. Por cierto, no sé por qué me he desconectado de Bilbao Torres sin querer, o sea, se ha cambiado la frecuencia. Qué rayada. Vale, pues esto parece ya está estable, ¿no? Temperatura 472, N278.6, vale. Pues ahora el 1. Voy a hacer el mismo proceso, que es Start 1, Starting Engine 1. Bueno, y por cierto, me había impreso la checklist y ¿para qué? Pues para fumármela. La Before Start Checklist, Copy Preparation, Completed Signs. No se había puesto cinturones, ¿vale? Y esto es un problema. Bueno, perdonad un segundo porque ahora el motor 1, el N2 que llegue a 20, que ya está a punto, le voy a meter el combustible para que termine de arrancar. Ahora debería estar arrancando aquí, ¿no? Perfecto. Vale, pues signs on, signs, señal de cinturones. ¿Dónde están los cinturones? Bueno, y la beacon que teníamos que haber puesto para encender los motores, ¿vale? Ah, joder. Aquí a la izquierda del todo. Es que, ¿cómo se le ocurre poner esto aquí? Bueno, no smoking se va a quedar en auto y seatbelts on. Perdonad que os lo tenía que haber dado antes. Ah, mira, me dice IJ Blanc, pones el sistema encendido, el Asastar y hace todo el solo lo del air conditioning. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, chicos. Vale, fuel quantity 8.9 thousand kilograms, navigation check set, landing elevation. Landing elevation. ¿Tenemos que poner la landing elevation aquí? Pues ya me diréis dónde. A ver, landing elevation. ¿Ves? Esta parte es de... Yo en un Airbus en mi vida he puesto la landing elevation, ¿vale? ¿Vale, chicos? Pero si sale en la checklist, hay que ponerla en algún sitio seguro, vamos. A ver, PAX temperature, oxygen, por aquí suele estar lo de la presurización. Cabin pressure... Pues la landing elevation tiene que estar aquí. Manual pressure, alguien lo sabe, por favor. Encima del flex. Encima del flex. Ah, pero aquí abajo, aquí abajo. El flex está aquí. Joder, madre mía, anda que está escondido esto, ¿eh? ¡Hala! Sí, efectivamente, aquí está, míralo. Pues escondidito estaba. Vale, pues landing elevation en Vigo es 856. Pues vamos a poner 900. Ah, no, se puede poner 8 y medio, mira. Pues 8.50. Fenomenal. Vale, pues altimeters set. ¿Verdad? QNH1034 and brakes anti-skid normal. Entiendo que el anti-skid, si es que averigua dónde está. Ah, bueno, mira, aquí están auto brake, anti-skid, vale. Vale, Windows below the line, Windows outdoors closed, beacon on y parking brake on, ¿vale? Yeah. Approach, Ryanair 3363. Approach, ha dicho. You read me? Pero si está hablando con Bilbao Torre. Vale, pues ya están los dos motores estabilizados, por lo tanto, esto entiendo que lo pasaremos a continuous, ¿no?
muy típico, continuous. Bueno, pone aquí continuous relight, APU bleed, pues fuera. La APU entiendo que también fuera. Y estaríamos listos a rodar ya, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a trimar el... ¡Ojo, ojo! Vamos a trimar esto según los datos que nos habían sacado antes. Spook V, bienvenido o bienvenida al canal. Muy buenas. Madre mía, qué calor tengo, dice Modiflow. Sí, yo también estoy teniendo un calor que no veas. A ver, un segundo, chicos. ¿Dónde estaba esto? Estoy más perdido que... con este avión. Pero esto yo lo he visto en algún sitio. No, aquí no. Ah, mira, aquí tenemos... ¡Qué maravilla! Aquí 1.3 up. Por lo tanto, vamos a trimar esto a 1.3 up. ¿Vale? Mira, el trim funciona, menos mal. 1.543 más o menos ahí. Víctor, para probar el avión. Perfecto. Vueling 1, Eco Víctor, muy buena. Le copio 5. Aquí estamos, maravillosamente. Cinco, muchas gracias. Vale, pues... bueno, flaps for takeoff, ¿no? Habíamos dicho flaps 15. ¿Aquí se pueden armar los spoilers? Sí, y funciona el comando que tengo aquí. A ver, lo voy a probar. ¡Ojo, funciona! Vale, pues after start checklist pitch trim set, rudder trim is zero, si es que... Ah, mira, el Radar Dream está aquí, lo que pasa que, joder, está, es vintage, fijaos. 0-0-0. Spoilers arm, ¿vale? Slat flaps, 15-0 para salida. Y cam status checked. Vamos a hacer un status. ¿Vale? Normal, checked. Anti-ice, not required. And hand signal received. Vale, pues luego ya viene la before takeoff. Y con flight controls incluidos, ¿vale? Pues vamos a checklar flight controls. Aquí flight controls. Vale, full up, neutral, full down, neutral, full left, neutral, full right, neutral, rudder right, neutral, rudder left, neutral. Esto es muy importante porque luego si no me pasa lo que me pasa con los pedales. Vale, pues en principio estamos, vale. Y cam clear, y esto fuera. Pues listo a rodar, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo algo? Jorge, cuando acabes, porfa, pásame la config del multipanel para el Fénix. Juanchi, está colgada en SPAD, en la sección online, profiles. Buscas mi nick y ahí la tienes, y si no, luego te ayudo. Bilbao, el Iberia 25 Mike, listo a rodar. Ya, por fin. Iberia 25 Mike, no se preocupe, Alfa 2 y Tango, punto de espera, kilo 1 de la 30. Alfa 2 y Tango para el punto de espera, kilo 1 de la 30, Iberia 25 Mike. Venga, pues vámonos. Parking brake. Se fue. Y, perdón, que me voy para allá. Y, uy, joder, esto se está moviendo ya. Ah, vale, que es que tenía... Había movido las palancas sin querer. Venga, rodamos, chicos. Y, bueno, claro, para rodar luces de taxi, que esto creo que sí que las había puesto aquí en el comando este. Y runway turn off, ¿vale? Ahí estamos. Venga, rodamos. Alfa es esta puerta que vamos a encontrarnos ahora. Bilbao es un aeropuerto alfa, chiquitito. A bordo somos un tráfico A320 en el stand número 3. Corrección, en el stand número 1, con colores de Vueling. Esperemos si se copiar a Lanzarote. Vueling 1 de Ojo, a Lanzarote que se va el compañero, ¿eh? 24 Charlie, pista 30. Mirad qué librea, qué maravilla, qué alegría. Te cepillo. 0-3-4. Made by Te cepillo. Te cepillo Flights. Pues a Lanzarote, vía Amtos. Vale, pues, bueno, aquí, a ver un momento, porque claro, veis, en el PDF este probablemente tenga todos los flows. Pero bueno, el avión de momento me está gustando. Si en el aire se comporta bien, os prometo traerlo con los procedimientos estudiados, ¿vale? Entonces, de momento, ahora lo que quiero mirar, bueno, vamos para la izquierda, vamos por aquí. ¿Vale? Miramos por aquí. Autobrake Max tiene esto o qué? Bueno, si lo sabéis por ahí, veo muchas similitudes de filosofía, es muy curioso. Sí, sí, totalmente. La verdad es que Iberia por eso me está gustando. Le informo cambio de QNH 1035. Recibido 1035, Iberia 25, Mike, gracias. Ah, pues mira, qué interesante, porque 1035.
Muy bien el cambio. Vale. Pues nada, para allá que nos vamos. Digo, esto tiene... Sí, autobrake he visto. ¿Tendrá autobrake max? Ah, mira, tiene autobrake max. Sí, correcto. Pues autobrake max. Wey. ¿Se ha puesto el autobrake en max? Pues la verdad es que no sé si se ha puesto o no se ha puesto. No se ha puesto, ¿no? A lo mejor no hay que... No viene en el flow, no tengo ni idea, ¿eh? A ver, por la checklist igual lo podemos saber. Before takeoff, flight control check, briefing confirms, flaps 15-0, slats, performance checked, takeoff config checked, and transponder set. Luego, below the line, cabin... Vale, below the line es para cuando entramos en pista. No dice nada de autobrake, pero no sé. Los que sabéis de este avión, dice el Lute, luego evolucionó... A ver, que vamos volando por ahí. Luego evolucionó más que nada en la planta motriz del A310, pero es el padre de todos los Airbus. Este es el padre de todos los Airbus. Sí, luego han salido... Bueno, esto, es que esto es un engendro, o sea... Pues por eso me gusta, precisamente, por eso me está gustando. Oye, lo que me mosquea es que tengo aquí puesto el modo heading y vertical speed. ¿Por qué no está puesto... ¿Por qué no está armado el modo NAV? Quizá le tenga que pulsar aquí. ¿Podría ser esto? No la quiero cagar ahora, tampoco. O sea, es que vertical speed, ¿no? ¿Sabes? 117. ¡Ah! Mierda, he cambiado el rumbo de pista sin querer. 297. Vale. 297. Perdonad, perdonad, chicos. He pisado los frenos así sin querer, pero bueno. 297, 297. Bueno, pues mi primer despegue con este Frankenstein. A ver qué tal se nos da. Por lo que he leído, es a 40. Parking brake, 40 estabilizado. Soltamos, perdón, parking brake, frenos. Soltamos frenos, pinchamos este botón que debe ser el toga, ¿no? O el N1 o lo que sea. Y ya el autothrust se arma y va solito el avión. Por cierto, mira, voy a ponerme aquí constraints. Iberia 2, hello. Mike, viento 120 grados, tres nudos, pista 3-0, autorizado a despegar. 3-0 autorizado a despegar, Iberia 2 sin coma y gracias. Venga, pues ya estamos autorizados a despegar, por lo tanto, para entrar en pista, luces de landing, vamos a ver todas las luces, la strobe está en automático, ¿vale? Vamos a poner también el transponder en TIRA, que esto sí me lo he configurado por ahí, porque con el comando me lo he podido configurar, y vamos para dentro de la pista. Ahí tenemos las luces. Qué bonito. Bueno, el aeropuerto de Bilbao, aunque hay mucha niebla, pero es que el avión, qué bonito el avión este. Qué bonita la librea. Y el avión también. Venga, vamos para allá. Sin distraernos. Vamos a meter un poco más de potencia. Aquí también se me hace raro que no haya los detents, ¿no? Climb, flex. Toga. Pero bueno, yo me tengo, o sea, tengo que subir a 40% y ya irnos para arriba. Y otra cosa, como no puedo, no tengo indicaciones del motor aquí, o sea, el 40%, no sé. Bueno, espérate, igual sí tengo indicaciones. Voy a buscarlas un segundito, gente. Si aquí en el ICAM pongo engine. No, pero no, esto no me vale. Entonces, para ver el 50% tendría que mirarlo aquí. Ahí está, de N1, ¿vale? Entonces, venga. Aumentamos un poquito. Bueno, un poquito más, 39, 40, ok. Soltamos frenos, pinchamos aquí. Se arma thrust, es ARES. Vale, esto me cuadra. Y nos vamos. 2500. Muchas gracias por sus follows, Pablo y Serchu. Ahora enseguida estoy con vosotros, que estoy en un momento un poco crítico. ¿Vale? Entonces, a los 80 nudos nos liberamos un poquito de presión. 100, check. V1. Me gusta, Rotate.
Vámonos para arriba. Cuidado. Ya tenemos aire. Régimen positivo. Gear up. Vamos a buscar el flight director. Ahí buscamos el flight director. Venga. Bueno, pues una sensación curiosa en el despegue, ¿eh? Joder, esto no tiene... Iberia 25, Mike, Madrid Control 135,7. En 135,7 para el Iberia 25, Mike, gracias, hasta luego. A ver... 135,7. Ahí estamos. Muy buenas tardes, de nuevo Madrid Control. Aquí con Charlie Foster Lima, Yankee, con vuelo. Llamamos a Madrid Control. Vuelo instrumental rectificado hacia Palma, con usted. Eco Lima Yankee. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa ahí? 19, autorizados Asturias. Hostia, Robac, hostia, hostia. Hotel pista 23. Vale, vamos a armar el piloto automático. Responda 3406. Command 1. A ver si funciona. Autorizados Asturias, Robac 1, hotel pista 23, iniciar 130. Vale. En principio 3406. Parece que funciona, ¿no? Para puesta en marcha, no necesitamos retroceso certificado. No sé que la indicada. ¿Tengo que hacer un backup aquí? Creo que sí, porque es que mira dónde estoy. Voy a hacer backup. Perdona. Charlie Foxtrot Lima Yankee, y llamamos a Madrid en seguida. Sí, hay que hacer backup porque si no, fijaos que la velocidad nada, Se me vamos, que disculpe, ¿me podía repetir, me estaba saltando el stall? Que respondemos el coche de Foxtrot Lima Yankee. Speed check. 3, 4, flap 6, zero. Vale, pues vamos a ir quitando luces. Los rango y turnos también. Madrid, buenas tardes, Liberia 25 Mike en salida de Bilbao, en ascenso para 8000, para nivel 8-0. Vale, estamos. Estación llamando, repito. Buenas tardes, Liberia 25 Mike, librando nivel 7-1 para nivel 8-0. Iberia 25 Mike, muy buenas, en contacto radar nivel 70, suban para nivel de vuelo 250. Subimos para nivel 250, el Iberia 25 Mike, gracias. Vale, 250. 25 Mike, pueden volar directos a barco. Y directos a barco, el Iberia 25 Mike, muchísimas gracias. Vale, pues 250, a ver, lo voy a hacer con el ratón para que vaya más rápido. Joder, sí que tarda esto. No se puede cambiar el rango para 250. Vale. Y estoy viendo 250 que esto de profile se me ha desarmado, no sé por qué. Bueno, vamos a meter el directo a barco, vamos a ir por partes. Directo. Menudo recorte, muy bien. Barco, insertar, entiendo que aquí está, ¿no? Ah, sí, pues para a la derecha que nos vamos ahora. Esto de profile no sé por qué se me ha quitado. Le voy a volver a dar, a ver. Ah, vale. Yo creo que la velocidad ahora sí que está en modo manage, ¿no? Como se llamaría. Vale, creo que ahora ya está esto mejor. Por cierto, esto tiene landing gear en posición off, por lo que he leído, ¿no? A ver. Sí, pero no puedo, ¿no? No me deja. Landing gear. Ahí. Salida por el marcador. Eco, inicial. Vale. Y bueno, pues vamos a calar esto. O sea, el altímetro, perdonad. Ya nos hemos pasado bastante. Estándar. Ahí está. Muy es raro, bueno, claro, no estoy acostumbrado, entonces es raro. Pero nada, muy bonito. Joder, cuánta niebla hay por aquí por el norte, fijaos, está todo súper con niebla. Pero nada, precioso este avión, es que es precioso, mira qué bonito, mira. Muy bonito, me encanta. Muy buenas tardes, en contacto radar nivel 120. Voy a bajar esto un poco. Y os voy a leer un poco. Dice Capitán Fruta Profile. Sí. Me tenéis que dar un poco de feedback aquí los que conocéis este avión y lo habéis volado. ¿Por qué se me ha desarmado el profile? ¿O es que lo tengo que armar yo? O sea, no, o es que no se arma en tierra y se arma luego en el aire.
Claro, si esto es el BINAF, claro, yo el BINAF en el 73 lo armo en el aire, la verdad es que sí lo armo. Correction. Taxi to holding point runway 11 via gate alpha. No sé, pero bueno, lo que me diga, lo que me digáis vosotros, chicos. Como todavía no he leído los traffic inside, los flows ni nada. Dice, hostia, cómo mola ese banco de niebla. Sí, 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 es un banco de niebla. Sí, sí. Mira, 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 mira. De hecho, por ahí hay y por aquí ya no. Sí, es un bancazo de niebla, sí señor, sí señor. Mola un huevo. Y con la librea de julio, pues, pues que os voy a contar. Vale, entonces, a ver, bueno. Continuamos para 330 final, Iberia 25 Mike, gracias. Vale, 330. Tango Foxtrot, espere vectores posterior lambda. Me tengo que configurar bien el hardware para no tirarme aquí, para no dejarme los dedos volando a 330. Vale, 330, ahí estamos. Vale, y tenemos ahí, mira, marca top of climb, top of descent, perfecto. Pues estupendo. Bueno, pues al final volvió ruta 1 porque se habían desconectado. Genial. Y tenemos, ojo, tenemos aproximación. Y luego tenemos Vigo Torre. Así que nada, maravilloso. Tenemos todo casi full ATC. Bueno, full ATC casi. O sea, full. Dice, los picos de Europa estaban con nieve. A ver si sale. Pues lo que desde luego que hay es mucha niebla, Julio, por aquí. Como puedes observar ahí. Y está muy despejado el día, ¿eh? O sea, no hay, que no hay una nube. No hay ni una nube. RNP Zulu, pista 22, notificación. Qué bonito es el norte de España, ¿verdad, chicos? Vale, no me he dejado nada, ¿no? No he hecho el after checklist, pero porque estaba yo pensando en varias cosas. La after takeoff que diga es slash flaps, retracted, landing gear neutral, correcto. Los packs están encendidos y altimeters, set standard passing, flight level 100. Luego ya viene approach, landing, after landing. Vale. Chicos, si se me olvida, recordádmelo, poner a grabar el plugin de la toma. De hecho, voy a abrir el plugin, no lo voy a todavía grabar, pero lo voy a dejar abierto. Porque yo este avión lo quiero ver aterrizar desde fuera. Debería ser muy bonito. Hello. Hombre, Capitán Rayo, ¿qué tal, compañero? Víctor Tango Alfa 407, dime my station y como altitud de semana equipada. Vamos para allá. Voy a subir un poco en el chat. Es que no os estoy haciendo ni caso, chicos, perdonad. ¿Qué decís por ahí? ¿Qué es por ahí? ¿Qué decís por ahí? Siberia 02 Echo. Es que, de todas formas, en el chat me sale un montón de cosas de Stream Elements, que esto me lo tengo que quitar de aquí, porque es que me ensucia el chat y no os puedo leer bien. Esto tengo que ver cómo quitarlo, ya lo veo. Vale, aquí J. Blanc nos decía lo del encendido de motores, muchas gracias, compañero. Luego estaba muy flow por ahí, dice, me voy a fumar cigarrito y viéndote y me voy a dar una duchita sana, claro que sí. Dice Jorge, cuando acabes por semana. A Juanchi, sí, está colgado ahí online, pero bueno, si necesitas que te ayude, luego lo vemos. Qué preciosidad el aeropuerto Feroe de pistas cortas. Luego evolucionó un pelín más que nada en la planta motriz. Esto es lo que nos contaba el Lute. Muy bien. Necesitas que meter otro flap porque uno es flap y el otro es slap. Sí, pero hemos salido con 15-0. La calculadora de performance no nos ha puesto ninguna pega, pero bueno, igual yo que os he metido la PC. Ya os digo, para me está gustando el avión, vamos a ver ahora qué tal. Bueno, crucero, normal, tampoco tiene mucho misterio. Vamos a ver qué tal la aproximación y la toma. Y si todo va bien y me sigue gustando, me lo preparo bien para el otro día y me preparo el hardware también para sentirme yo cómodo y no tener que estar dependiendo del ratón. Que eso también, la verdad es que, chicos, acostumbrado a todo esto, pues a todo el hardware me agobia un poco estar teniendo que buscar ahí con el ratón. Pero un momento, ¿cómo que certified? Hay un examen. 9, León, viento 2, viento calma, bueno, 230 grados, 2 nudos, pista 23, autorizado a despegar. 23, autorizado a despegar, te doy una gracias. ¿Pero dónde hay un examen? No, aquí no está anunciado ningún examen. Tiene que escuchar Golf Alfa Romeo alcanzando punto 9 en verde, Vitoria. Bueno. Escuchar Golf Alfa Romeo recibido, pues con Vitoria Torre en 18:45. Vale, por aquí seguimos.
1645, hasta ahora, gracias. Vale. Escucharle Golfo Zulu Romeo. Lo que os estaba diciendo. Me lo estudio bien, me preparo el hardware y miro a ver si hay algún plugin para el FC, para los FMCs, porque si no, pues que sí, que siempre puedes bajar aquí y hacer clic. Por cierto, mira, aquí vamos a poner, ¿qué podemos poner aquí? THT mode, esto que es climb mode, econ climb, bueno, y aquí el flight plan, por ejemplo, ¿no? Perfecto, ahí está. Ahí nos quedamos. Así nos quedamos. Vale, pues pues nada, y otra cosa que echo de menos, que claro, estoy buscando ahora, digo, ¿qué altitud llevo? Es que no sale aquí en el PFD. Tengo que ir, tenemos que mirarlo aquí, chicos, ¿veis? Aquí lo tenéis. Tenemos que verlo aquí, pues mira, 3100, o sea, 30200. Claro, esto, y esto no se puede extraer, ¿verdad? No, este no se puede extraer. Entonces, echo de menos la altitud ahí en el PFD. La echo de menos, qué pena. Bueno, qué pena, no, tampoco pasa nada. No es, no es ningún drama. ¿Qué decís por ahí? Es un Airbus con cositas de Boeing, correcto. Dice Serchu, ayer me cayó una sub de regalo tuya en el canal de Pilotos 22, muchas gracias. Hombre, Serchu, pues nada, que la disfrutes, compañero. A que mola ver los directos de Santi, bueno, y cualquier directo, pero a que mola ver los directos de Santi sin ese típico anuncio que en el mejor momento, pumba, te salta el anuncio y te lo pierdes. Pues nada, disfrútala, compañero. Y bueno, chicos, si os gusta el contenido de Santi, que cómo no os va a gustar, pues oye, yo, a mí me encanta apoyarle, sobre todo ahora también que está en una etapa, ya sabéis, a punto de empezar con su tie rating, es algo que es un desembolso importante, y bueno, pues yo personalmente porque le quiero apoyar, oye, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero si podéis apoyarle, chicos, apoyarle, porque a ver, no, a ver, si no te gusta algo no lo apoyas, pero cómo no os va a gustar el contenido de Santi, por Dios. Tenéis que apoyarle, chicos. Y si no queréis apoyarle, pues no le apoyéis. Pero bueno, obviamente, yo no voy a decir lo que tenéis que hacer, pero a lo que me refiero es que yo regalo las suscripciones encantado. Además, ya sabéis que esto es aleatorio. O sea, yo le doy a regalar suscripciones y le salta. O sea, yo no elijo a las personas a las que se la regala. Que lo disfrutéis los que la tengáis. Y bueno, y joder, si os engancháis y al mes siguiente pues la renováis ya vosotros con él, pues vamos, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero jolín, bueno, él lo decía ayer en el directo, efectivamente, que, o sea, que él empezó y claro, él profesionalmente no se dedica a esto de la creación de contenido, esto es un hobby. Uy, es que escucho Iberia y me pongo nervioso. Piloto Andaluz, muchas gracias por el follow. Él decía que, por lo que ya habéis escuchado, ¿no? Que él empezó en esto como hobby, que nada por el dinero, sin ánimo de lucro, pero que bueno, bienvenido sea todo. De hecho, él al principio en su canal, creo que hay gente que no lo sabe, la mitad de los ingresos que tenía lo donaba a una asociación, a una causa benéfica, para el autismo. Gracias. Maravilloso, vamos, a mí eso, este tipo de cosas, este tipo de causas a mí me remueven el corazón. Y bueno, pues ahora, es algo que le puede venir muy bien y que es un gran apoyo para terminar ya su habilitación de lo que viene a ser el TAR rating del avión que va a volar en la compañía. Y bueno, pues para darle ahí una ayudilla y un impulsillo, y apoyar, al final es apoyar, chicos, en esta vida, si todo el mundo se moviese un poquito más por el corazón que por otras cosas, nos iría mucho mejor en general en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no me callo ya, porque es que si no al final me pongo aquí a filosofar, me pica la garganta, tengo que beber más agua y me da un telele. Vale, entonces, según tengo yo entendido, a ver, vale, en este avión, bueno, el descenso, tenemos ahí marcado un topo distance. Por lo tanto, cuando llegamos al topo distance, que lo tenemos en más o menos 80 millas, no sé cómo empezar a descender. Uy, me ha escuchado algo ahí. No sé cómo empezar a descender, ¿vale? Entonces, yo sé que esto tiene push y pull, pero no sé si deberé de darle pull o push. Si me podéis ayudar por el chat, pues me vendría muy bien. Y si no, me leo el PDF, que es que yo también pues me lo tendría que haber leído. Y luego,
bueno, pues ir controlando las velocidades. Entiendo que esto aquí tiene metido. Ojo, ojo. Xavi, muchas gracias. Perdona, perdona, pero ¿qué es esto? Xavi ha regalado una suscripción a Juanchi, a Zan, a Aviation World, a Círculo Aeronáutico. Pero madre mía, Xavi, tío, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de parte de toda esta gente que le ha caído la suscripción, tío. Pero qué barbaridad. Bueno, y esto tendrá que pero y el alerta de la suscripción solo sale una vez. Ah, bueno, claro. Bueno, no, tendría que salir más veces, ¿no? Chicos, muchísimas gracias, pero qué ida de olla. A ver, voy a bajar por aquí. Creo que hay que compensar los arcos. No sé yo, la verdad, lo pinta recto. Ah, sí, en salida, nada, muy mal. Bueno, nos han dado un directo. Lo tienes en ese Ares para transferirlo a Klein. Tienes que presionar en Profile. Vale, Paquito, muchas gracias. 1.8,5, gracias. Vale. Pues tomo nota. Sigo bajando. Tío, Xavi, muchísimas gracias. Me he quedado blanco. Qué buen avión, la verdad. Sí, mola. Por ahí he pasado yo esta mañana. Un Airbus con cosas de Boeing, dice, hola, departamento jurídico de Airbus. Bueno, aquí el debate, no veas. Autorizado. Dice Manu, ¿cuánto dura el vuelo? Pues Manu, llegamos ya, fija, estamos a 160 millas del destino. Llegamos en 30-40 minutos, estamos ahí ya. Pero está bien hecho porque en Santander no hay niebla. Ah, está bien hecho porque en Santander no hay niebla, sí. Se supone que sí. Muy buenas, familia, dice por ahí Capitán Rayo. Dice Jester, ¿qué plugin es? ¿Cuál, compañero? ¿A cuál te refieres? Igual ya te han contestado por ahí. Está Wemba también, muy buenas, Wemba. Wersbe, muy buenas. Hombre, pero tú eres... Ay, se me ha olvidado tu nombre. No, espera. No se me ha olvidado. No se me ha olvidado tu nombre, tío. Rolando, compañero, ¿cómo estás, tío? Pues nada, bienvenido. No esperaba encontrarte por aquí. Ojo, que está yo, Sergio, también por ahí. Ruta 1 está en examen. Claro, el caso es que estaba yo escuchando algún certificado, alguna cosa, y digo, tiene pinta de un examen. Pero yo no había visto. Ah, vale. Ah, míralo, aquí lo pone, sí, efectivamente. Claro, efectivamente. Había. Pues es que había. Cuando nosotros nos hemos conectado, no estaba conectado esta ruta. Y ha sido ahora que se ha abierto, que ha empezado el examen. Ah, vale, compañeros. Pues no tenía ni idea. Dice, mira WhatsApp y vente a echar un café detrás. Como que me intenta hacer. Ahora voy a leer el WhatsApp. Yo doy mi apoyadura donde haga falta. Ojalá hubieran existido los directos de Flight Simulator cuando tenía 15 años. Eché sin exagerar miles de horas, pero todo lo tuve que aprender y tutoriales de Kiris de YouTube a 360p. Javier, el otro día un compañero que ya es piloto, que está ya volando en línea, decía lo mismo, decía, joder, si hace unos cuantos años esto hubiese sido lo que es hoy en día, sería muchísimo mejor todo. Piloto Andaluz, muy buenas, ¿cómo estás? Hace mucho para ver una gran cantidad de nuevos usuarios, es un gusto estar presente, muy buenas. Sí, hay un montón de gente, bueno, hay 100 personas, no me lo puedo creer, hay 101 personas conectadas. Chicos, y yo volando este avión por primera vez, bueno, verás, el alucinante. Dejarme que mire. Bueno, voy a seguir leyendo. Xavi ha regalado las 5 suscripciones, que se le ha ido la pinza. Muchísimas gracias, tío. O sea, alucinante. Ya le podéis dar las gracias. Gracias. Buenas tardes, Textura, que está también por ahí. Es que eres muy grande. Sí, no. Si grande soy, ya me veis. Y tan grande. Vamos a esa comunidad ayudadora. Joder, y tanto. Bueno, chicos, pues nada. 101 personas, alucinante, y yo aquí volando esto por primera vez. Pues bueno, pues es lo que tiene. Vale, me voy a ir anticipando a cosas, ¿vale? Hernancius Aviator, muy buenas, hombre, tú de la comunidad eres, porque con ese nick, bienvenido, compañero, ¿qué tal? Digo, en Vigo está activa la 1.9, como bien vaticinaba Mario al principio, ¿vale? Hostia, no veas
qué diferencia hay de aquí a aquí, ¿eh? La 1.9, entonces, nos vamos a configurar, vamos a ir configurando el localizador ya. Me voy anticipando, chicos, porque si no luego en final me empieza a poner nervioso y no hay manera. Y con este avión que no sé cómo va a reaccionar, hombre, yo supongo que bien, ¿no? Venga, os voy a enseñar, vamos a ir viendo un poquito la carta aquí. Fijaros, la 1.9 en teoría, vamos a entrar por pibón aquí, pim, 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 pibón. Además, bueno, como hay aproximación, seguro que nos dan unos vectores riquísimos. Entonces, en pibón... lo que haremos es entrar al localizador, ¿vale? Entonces, localizador de Vigo, 110.9, curso 194. ¿Vale? Por lo tanto, mira, un Tor por ahí. 110.9. Esto me suena, creo que el Madrid también es 109. Y el curso 194, ¿vale? Entonces 194, 194. A ver que me muevo. Joder, es que no os imagináis lo que tarda esto en subir el curso, ¿eh? Es un poco infumable. Bueno, esto con espada hay un... cuando configuro el hardware hay un truquillo para que vaya más rápido en función a la velocidad a la que lo pasas, ¿vale? 194, entonces... Iberia 25 Mike, directo sí. Pibón. Volamos directo a Pibón, Iberia 25 Mike, gracias. Ojo, menudo directazo que nos ha dado. De hecho, si os habéis, si os habéis, si lo habéis escuchado bien, lo que ha dicho es vete directo ya, Pibón. 2, 3, 0, venga, pues directo es Pibón. Pibón, Pibón, Pibón. Pues Pibón, ¿verdad? Insert 350, aquí no tenemos un preview. Y vale, pues por nuestra derecha ya vamos volando Pibón. Vale. Qué despejadito está esto, ¿eh? Descenso nivel 8-0. Está súper despejado esto. ¡Polis! Yo uso SPAD y hay un perfil que va a canela para la 310. ¡Ojo, piloto! Pues, si es que, ya os digo, lo... primera vez que lo pruebo. Antes a la hora de comer he cogido y he configurado tres cosas básicas y ya, bueno, las superficies de vuelo para luego no tener ningún susto y los pedales sobre todo, que es lo que más problemas me ha dado últimamente. Pero seguramente que coja un perfil de SPA de algún compañero de la comunidad y luego ya lo tunea a mi gusto. Y bueno, y para el X-Touch, canelita en rama, claro. Aquí el X-Touch nos haremos una plantilla rollo como esta. Como esta, chicos. Uy, me he equivocado de pantalla. Pace only. Como esta. Y nada, pues lo que pasa es que esta es la del 7-3, pero haremos una para el 3-10. Y bueno, y las tengo que hacer también para el 3-20, para la familia 3-20, ¿no? Que en cuanto estén las comparto, no os preocupéis. Y para esta te vale para el Cibo y para el 737, que estas ya las tenéis compartidas. Aquí en mi canal, en la sección de acerca de, hay un enlace que se llama My Flight Screen. Se llama Recursos Compartidos, ¿vale? Ahí tenéis checklist y tenéis todo, perfiles de X-Test Tour Extractor para X-Plane. Ahí tenéis un montón de cosas que os dejo de cosecha propia mía o que he tuneado yo y que las dejo ahí publicadas para que las podáis usar. Vamos, sin problemas. Mira, chicos, estamos muy cerca del topo, de cerca del topo de Discern, entonces creo que vamos a ir pidiendo descenso. Sobre todo porque como no sé muy bien cómo desciende este avión, pues para estar prevenido y no llegar, no tener problemas en llegada, ¿vale? Vale. Vale. 500. Ojo, muchas gracias. Ojo, una emergencia. Hostia, no me lo puedo creer. Ah, bueno, menos mal que se van para Asturias. Menos mal, menos mal. Faikan, tío, muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo, con estas cosas. Voy a... perdonadme que voy a pedir el descenso, ¿vale? Ok, directo Tuxal, certified to one, mayday. Vale, vamos a esperar a que el controlador se quede un poco libre y ya le pedimos descenso. 1031 and 4400 over Tuxal, certified to one. Venga, fenomenal. Está el controlador bastante liado. Vale, a ver si puedo meterme aquí. El Iberia 25 Mike, listo, descenso para Vigo. Le llamo Bravery, certified 1-9, mantenga nivel. Vale, 100. Pues ahora nos llamará.
Continuado nivel 100, certificado. Certify 19, vuelen QTX. Realicen esperas. Vale, nos hemos pasado el topo distant, pero bueno, ahora. Ah, no, bueno, no lo hemos pasado. Estamos ahí. Pero bueno, ahora en cuanto nos pueda dar descenso, pues empezaremos a descender. Certify 09, hay que join the holdings as published over QTX. Vale, 270. Vale, lo que estaba intentando mirar antes era si esto. A ver, modo. Es si esto, entiendo que sí, que por debajo de 10.000 pies, por el perfil este vertical, haría la reducción a 250, ¿no? Supongo yo que sí. Bueno, mira, aquí, nivel 100-153. Iberia 25 Mike, descenso nivel 250. Para 250, 25 Mike. Vale, le hablo así muy rápido porque como tiene mucho lío, para saturar lo menos posible la frecuencia. Vale, entonces, vamos a poner aquí 250. Vamos a poner aquí 250. Confirm to 421. Y, chicos, os leo. ¿Qué hago? Bueno, y si no probamos, que no pasa nada. Vamos a probar a hacer un pull. Oye, ni tan mal. Se arma P-Descent, que entiendo que es Profile Descent, Retard, ¿vale? El autothrottle hace su función. Y empezamos a descender. Uy, 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 lo que pasa es que es muy rápido, ¿no? A ver. Bueno, a lo mejor está intentando compensar que hemos iniciado el descenso un pelín después de lo que deberíamos, ¿no? Supongo que era así. Por cierto, ¿aquí me puedo poner fixes y rings y cosas así? Creo que no. Creo que no. A ver, si pincho aquí en pivo. Star, hold, airway. Aquí tiene pinta de que no, aquí no puedo ponerme estas movidas. Runner 1161, Runner 1161, Madrid. De hecho, nos vamos a preparar porque nos pasarán con Santiago aproximación en 120-200. Entonces vamos a preparar la frecuencia 20-200. Ya nos hemos salido de la llegada normalizada, ¿vale? De la STAR. Estamos volando directamente al IAF, que es pivot. Por lo tanto, la STAR ya pues no nos interesa mucho. Entonces, lo que me interesa es... 220-220. Lo que me interesa es configurar la altitud de decisión, que creo que esto es aquí, ¿verdad? Decision altitude. Ojo, ha habido un follow por ahí, Parritz. Muy buenas, bienvenido, compañero. La decision height, aquí, que es la MDA, que es que he visto aquí esto de DH y supongo que se pone aquí. Es... Hostia. Categoría Delta, somos un heavy, 1135. Uf. Joder, pues esto se va a tirar aquí para subir a 1000, verás tú. Toma ya. Mira lo que tarda. Esto cuando me lo ajuste en el hardware, lo pondré que vaya, por ejemplo, de 100 en 100 o incluso, o sea, de 50 en 50 o de 100 en 100 si le das más rápido. Ese tipo de truquillos que se pueden hacer, pues se nos hace coñazo, vamos. 1135. Bueno, 1135, que ya serán 1100, bueno, sí, 35, lo vamos a poner justo, vale. Y luego, creo haber leído que aquí en la FMC también se pone, ¿no? Mira, MDA. 1135. Esto es de Varo, ¿vale? Vale, landing config 3040. Joder, qué susto me acaba de meter. Ojo, Sofian, pero bueno, bienvenidos. Madre mía, están de modas aquí las raids de Sofian, ¿eh? Gracias, compañero. ¿Tienes algún perfil para el Fénix? Yo tengo uno, pero es una caca. Piloto andaluz dice. Tengo uno publicado, justo lo pedí antes, Juanchi. Lo pasa que el Fénix no es de los aviones que más vuelo. Chicos, pero ¿para qué te refieres? ¿Para el X-Touch? Sería 2.5 Mike más antigua aproximación. 1.0.2, hasta luego. 2.0.2 para el Iberia 2.5 Mike, hasta luego, gracias. Venga, pues. Llamamos ya a Santiago aproximación. Alcanzando punto de espera de la 17 y listo. Vale. 15.0291. Ahí estamos. 100.080 grados. De hecho, no, vamos altos, o sea, vamos altos. Pista 17 autorizada. Vamos altos. Santiago aproximación, el Iberia 25 Mike. Estamos volando pibón a nivel 250. Santiago aproximación, Eco Charlie Tango Voz. Pues yo esto no lo entiendo. Si está
hablando por la radio, pues espérate a que te colaccionen, no os metáis ahí. Iberia 25 Mike, Santiago aproximación, muy buenas, identificado a nivel de vuelo 50, descienda a nivel de vuelo 080, continúe como autorizado. Para 080, Iberia 25 Mike, gracias. Vale, pues para 080. Santiago aproximación, muy buena. Entiendo que si le vuelvo a dar aquí, seguirá bajando, ¿no? Espere y el S Zulu pista 17, vire de momento derecha rumbo 300, descienda 6000 pies, corrección. Vale, profile descent. Nivel de vuelo 080. Joder, esto es infumable lo de la altitud selection. Rumbo 3. Bueno, ya lo arreglaremos, no pasa nada, chicos. Descendo para 080. Eco Charlie Tango Tango Fox. Vale, 8000. Esto es. Ah, bueno, hay, espérate un momento que estoy pensando. Ha llegado Sofian, que Sofian sí que ha volado este avión. Así que nada, Sofian, presta atención a ver si he hecho algo mal. Vale, esto está. Vale, estaba diciendo que vamos con full flaps, ¿no? 30-40, slash flaps. Aquí tenemos la velocidad de aproximación, U33. Hemos metido la mínima y ya está. ¿Y esto de final approach asterisco qué es? No lo sé. Vale, 109.90, 194. Ah, y ahora, cuando pasemos los 10.000 pies, pondremos aquí el ILS. Eso es, correcto. Que esto es como el landing system, ¿vale? Del... Charlie Tango Tango Fox, ¿me confirma que está iniciando descenso? Tengo uno, pero cuando vas pasando de altitud vertical, speed, etcétera, te lo dice como si fuese ciego. Echo Charlie Tango Tango Fox, sí, ¿me puedes confirmar que eso es? Que puedes cambiarla para que vaya de 1000 en 1000. Me lo imagino, Julio Iglesias, ¿qué tal? Me lo imagino, lo que pasa es que como todavía no he tenido tiempo a explorarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí no, ¿eh? Vale, ¿me puede decir si está usted descendiendo? Venus, muy buenas. Sí, señor. Muy buenas, gracias por el follow. Clic izquierdo más clic derecho del mouse. ¿En serio? Eco Charlie Tango Tango Foxtrot recibido, descienda para 6000 pies el QNH en Santiago 1031. Con 1031. Pues no, clic izquierdo más clic derecho. Eco Charlie, o sea, a la vez te refieres. Iberia 25 Mike, descienda para 6000 pies el QNH en vivo 1030. Para 6000 1030, Iberia 25 Mike. Venga, pues para 6. Ah, mira, ahora sí, ahora sí. Ahora sí ha funcionado, tío, 6000. ¡Oh, qué maravilla! Vale, pues 6000 y 1030. Vamos a ir calando. Vamos a ir calando. Estándar, quita el estándar y 1030. Yo creo que voy alto, me va a tener que dar ahí un vector, algún vector para alejarme y luego volver a entrar o algo así. Bueno, de momento para 6000. Vamos para allá. Sí, porque es que, fijaos, en pibón tendría que estar... ¿Dónde está pibón? Bueno, 5000. Ah, bueno, pues igual llegamos, Igual llegamos. Lo que pasa que, bueno, me da miedo... Bueno, es que vamos a nivel 1.6 todavía. Te iba a decir, os estaba diciendo... Bueno, vertical deviation, no. Necesito, voy a tirar de spoiler un poco. 0291 en contacto radar a través de 6000 pies. Suba para que, nivel de vuelo 240. Vuele directo Roxer. De hecho, todavía no me ha dado tiempo ni a poner las cámaras de las Wing View. Todavía no las he puesto. Para el próximo vuelo que haga con este avión las hacemos, las ponemos. A ver si recuperamos porque este vertical, no sé cuánto vertical deviation llevo, pero creo que es un tirando a mucho. Aquí lo podríamos consultar a lo mejor en Progress. Ah, bueno, fijaos, sí, Vertical Deviation. Bueno, un poquito menos de 1000 pies. Nos estamos ahora estabilizando. Yo creo que lo conseguimos, Joder, esto que es un heavy, Claro, es que aquí las sensaciones. Pues que esto es diferente. A ver la toma, chicos, a ver la toma. Poner los predict, porque creo que el bot va a funcionar. Exclamación predict y lo que pensáis que voy a hacer la toma. ¿No habrá que poner el número 1135 sin activar DH para que sea la varo? Pero buena, bien visto, pero es que si lo quito no puedes poner nada, ¿veis? Si alguien sabe cómo funciona esto, que nos lo diga. A ver, tiene toda la razón, aquí hemos, mira, vertical deviation ya vamos bien. Ya vamos en perfil. Aquí hemos puesto la MDA, por lo tanto
Pues no sé si nos la cantará. Ni idea, pero no cuadra. Sí, es 5 Mike, ¿me confirma con el terreno a la vista? Esa firma, tenemos contacto visual. Pero 5 Mike recibido, descienda en ese caso para 5000 pies autorizado y LS Yankee pista 19 ya me establecido. Para 5000 y LS Yankee de la 19, le llamo establecido Iberia 5 Mike. Vale, pues para 5000 y ojo porque nos ha dado ILS Yankee, por lo tanto hay que cambiarlo. Esto, habíamos puesto el Zulu. Entonces, Star Nada ILS Yankee de la 19, pibón. Vale. Pero espera un momento, y lo hago. Hola. Vigo. Star. Y el S Yankee seleccionado. ¿Y dónde lo...? Y... ah, ya está. No tengo que ejecutar ni nada. Entiendo que no tengo que ejecutarlo ni nada. Bueno, de momento vamos a coger la carta del ILS Yankee. Porque la verdad es que me han avisado un poco tarde. Pero no pasa nada. Vale, ya estamos reduciendo velocidad. Vamos a buscar el ILS Yankee. ILS Yankee, ILS Yankee. A ver qué diferencias hay. Añadir a la ruta. Y el S Yankee One Niner. Sí, bueno, es distinto. Lo que pasa es que ya me ha metido ahí por el localizador. El ILS Yankee. Resulta que es que en el, entras por el NDB. Bueno, entras por. Tiene otro IAF. Pero entonces pues me ha mandado a Pibón. ¿Y por qué me da el Yankee? No lo entiendo. Bueno, pues hacemos el Yankee, no pasa nada. Vale, en caso de mis approach, runway heading, directos al NDB. Y luego esperas. Vale, venga, listo. Pues estamos ya llegando, ¿eh? Y para 5, autorizados al localizador. ¿Cómo vamos de aquí? Vale, vamos a. Tengo que ir bajando velocidad. O sea, ¿cómo puedo intervenir la velocidad? Mira, fijaos, ya tenemos, por cierto, landing. Vamos a encender. Y el ILS, vamos a ir dando ya luces por aquí. Ah, bueno, estas ya las habíamos dado a los 10.000 pies. Vamos a ir encendiendo estas por allí, esta por aquí. El ignition lo tenía que haber quitado, creo, puesto en off y se ha quedado en continuous, no pasa nada. Vale, vale, la senda la tenemos ahí, vamos bien. Lo que pasa que es que me veo que voy, vamos un poco rápido. Entonces, ¿cómo puedo intervenir aquí en la velocidad? ¿Podría bajarla así automáticamente? Pues parece ser que no. Así. 2500. Vale, es que si el ángulo que tenemos para interceptar la senda no es que digamos es bastante abierto. Arnau, muchas gracias por el follow, bienvenido compañero. Santiago, aproximación, eco Charlie, Tango Tango Fox, alcanzando 6000 pies. No, pues yo creo que la velocidad descienda para 5000 pies. Ahora está bajando la velocidad, ahora sí. Para 5000, eco Charlie, Tango Tango Fox. Es que veo que voy muy rápido, ¿sabéis lo que os digo? Como ya me ha autorizado el localizador, o sea que es que ahora mismo, en brevísimo. El 05 Eco Eco, ¿dónde? Entramos ahora para el localizador, ¿sabéis lo que os digo? De hecho, 5, vale. Vamos a ir bajando ya, incluso para 3600. Bueno, 3600, vamos a poner 4. Para hacer ese viraje ahí. Me ha pillado el toro, ¿eh? Es que también me ha despistado ahora esto último de... Por cierto, autobrake medium, por si acaso, no se arma. No me... El autobrake igual en salida, el max no me ha funcionado. No sé por qué. Normal. No me ha funcionado el autobrake, chicos. No me digáis por qué. Vale, vamos a ir sacando un puntito de flap. Porque estamos ya a 17 millas del localizador. Y la indicada la vamos incluso a bajar. 190, es que no me quiero ver chutar aquí en el localizador. De hecho, para coger el localizador con más... con un mejor ángulo, voy a ir virando ya hacia el localizador. Porque es que este hombre me ha dejado un vector un poco raro. A ver si pulso heading. Heading select. Oh, qué bien. Pues me está saliendo algunas cosas de que estoy haciendo de coña, Tango, ¿eh? Tango Fox recibido de para pero de coña coñísima. Pero chicos, ya os confirmo desde ya que me está gustando el avión. O sea que lo prepararé bien.
pararé bien. Para mayor extenso ya me... Vale, ojo. Control 135, tenía que haber dado a land para capturar. Lock, venga. Llamamos. Nos sobrechutamos un pelín. 135,7, muchas gracias por el servicio. Dice, se lo ves. Pero ahora recuperamos. Nos sobrechutamos un pelín bastante. Bueno, estás a 15 millas, todavía... Todavía tenemos 14. Y a ver, torre. Vamos a preparar una frecuencia de torre porque tenemos torre. Vamos, estamos en Lockstar, pero vamos, el localizador se lo ha quedado. Se ha quedado muy a la izquierda, ¿no? Nos hemos quedado muy a la izquierda. Bueno, estamos yendo ya para el localizador. Tenemos armada la senda. Estamos por debajo de la senda, según las indicaciones. Vamos a llamar, a decir establecidos. Establecidos en el localizador, pista 19, Iberia 25 Mike. Iberia 25 Mike, ¿vale? Recibido, llame Vigo Torre 118,450. Buena toma. 118,450. Muchas gracias por esa suscripción, Racers. No soy Racers. Disculpe, que se nos ha colado esto por la radio Iberia 25 Mike. Racers, no, no, muchas nada, gracias por esa suscripción. Con suerte con ese directo de Twitch, entonces. Vigo, muy buenas tardes. El Iberia 25 Mike establecido 1-9, 10 millas fuera. Se me acumula el trabajo, chicos. A ver, flight plan Jorge, no. Continúe aproximación. Ujo, Jorge. Le llamo tres puertas. Continuamos aproximación, pista 1-9. El viento, por favor. Venga. Pues ya vamos a ir bajando 3, para... 5-0, calma. Recibido, gracias. 1-3-2, que es nuestra velocidad de aproximación. 1-3-2. Ahí estamos. Y vamos a pinchar. Estamos ya en senda y todo. Ahí estamos, bien. Venga, milla 7. Ojo, qué maravilla. ¿Hay algún amigo conectado? Ahí estamos, ahí lo tenemos. Iberia 25 Mike, vientos calma, autorizado a aterrizar, pista 1-9. Pues, Iberia 25 Mike, solo estática. Iberia 25 Mike, le confirmo, no lo recibo por voz. Iberia 25 Mike, he copiado la firma. ¿Está usted autorizado a aterrizar? Pista 1-9. Disculpe, sí, creo que ahora sí me recibe. 1-9 autorizado para aterrizar, Iberia 25 Mike. Ah, ¿estaba muteado de aquí? Es la firma, 5x5. Ay, ay. Vale, pues nada, no sé qué hacer ahora, chicos. Bueno, ¿qué hace? Pues aterrizar, ¿no? Es lo que hay que hacer. Vale, 1-3-2, estamos flap full, armamos spoilers. Listo, y el autobrake no sé por qué no quiere ponerse. He debido de configurar yo algo mal, pero bueno, pues sin autobrake es lo que hay. Vale, pues venga, desconectamos piloto automático. Que esto tampoco lo he configurado, entonces le tengo que dar aquí manual. Y vamos para allá. Vamos siguiendo el Deep Flight Director.
corregimos, papi. Ahí. A ver qué tal sin autobreak. Ojo, ojo. Vale, a ver. No veo si salen los... Ah, sí, los spoilers salen. La reversa entiendo que también porque estamos diesel. Bueno, pues para no tener autobrake, no veas cómo hemos frenado. 60 knots, manual braking. Wow, ojo, bien, bueno, liberamos por aquí. ¿Qué tal? Me encuentro el planeta... Hostiazo, ¿no? ¿Me da un buen hostiazo? Chicos, es la primera vez que tomo con este avión, es normal. Venga, pues la repetición, chavales, no me lo habéis recordado. Mira que me había abierto el plugin y yo ni me he acordado. Venga, vamos a quitar el transponder, ojo, para no dejar ciego al personal. Luces. Vale. Debería 2-5, Mike, continúe por Charlie 1 y al stand 1 alfa. Pues por Charlie 1 y el 1 alfa, Iberia 2-5, Mike, muchas gracias. Vale, a ver el 1 alfa cuál es. Vamos a mirarlo aquí. Madre mía, chavales. A ver el 1 alfa. El 1 alfa es... Vale, pues continuamos totieso. 9-8, aquí los tenéis. Bueno, claro, es que como soy un poco heavy... Hoy tenías mucha carga de trabajo, tiene mucho mérito por probar un avión como este. Joder, Arturo, muchas gracias, compañero. Fijaos, es que tenía preparado el PDF con todos los flows y todo ahí, pero al final le he pasado del PDF. Ha sido un poco intuición de haber volado ya Airbus y Boeing y vuestra ayuda, básicamente, o sea, ha sido eso. Vale, el 5. A ver, que me no sé qué he hecho con Navigraph, que creo que me lo he fumado por ahí. Navigraph, aquí estás. Vale, el 3, el 2 alfa, el 2, sí, aquí tenemos el 1 alfa. Venga, fenomenal, vamos a ir quitando luces para no dejar ciego al personal de tierra. Runway turn off y taxi. Y vamos ya virando para el 1 alfa. ¿Qué es este? Perdona, que he pisado el frenaco ahí. Mirad qué librea más bonita. Uy, los spoilers que se me han quedado ahí. Y bueno, limpieza de flaps, claro. Bueno, no, no seré el primero que llega a la plataforma con los flaps extendidos. Venga, aquí nos quedamos. Chicos, qué pena no poder ver la repetición. Qué rabia me da. Joder, son las 8:20 ya. Ponemos parking brake. Vamos a ir arrancando la APU. Porque claro, ya ahora ya tenía que haberla arrancado antes. Pero es que ya me da igual. Porque no podemos ver la repe. Iberia 2-5 Mike, bienvenido a Vigo. Plan de vuelo finalizado 19:26. Un saludo de tu amigo el Capi. Hombre, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo muy fuerte. Hasta otro día. Si es que aquí estamos en familia, estamos en familia. Vale, venga, pues vamos a pasar con Unicom en 22-8. Ya libramos todo. Y dice aquí, lo necesito para mi vuelo. ¿El qué necesitáis? Ah, el METAR. Joder, está aquí este hombre volando y se me pone el METAR aquí en canales ajenos. A ver, que os voy a leer. Me acaba de saltar un anuncio cuando estoy suscrito y para colmo me he perdido el landing. Pero ¿cómo te va a haber saltado un anuncio estando suscrito? Es imposible.
tampoco mucho, 506, madre mía, ha sido una toma durísima. Pues que claro, este avión, o sea, la cabina está más alta, ¿no?, de lo habitual, es, bueno, que es diferente, chicos, que es... tendré que cogerle el truquillo, pero vamos, qué bonita la librea de julio, por favor, es que, madre mía, qué os voy a contar. Dice Venus, ojalá jugar así, tío. Así como compañero. El avión es altísimo, además. Sí, 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 lo he notado, ¿eh? Y ha habido un momento ahí en el que me ha dicho 200, 100, y he empezado a correr con los 100 y digo, oye, ¿qué pasa? Me pasa igual, chicos. Acostumbrado a volar 319 y 20. Luego, agarro el 340 de Tolis y es como cuando quiero empezar a recoger, el tren ya está 3 metros bajo el suelo, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse, hay que hacerse a los aviones y practicar las tomas y ya está. Pero bueno, os confirmo que a falta de conocimientos y de leerme bien el manual, y a lo mejor a los que lo habéis volado ya, Sofian y Julio, os consultaré cosillas, Spacelab, que creo que también, me lo voy a preparar bien, incluido todo el hardware, para la próxima vez, y además así también lo puedo compartir con vosotros en SPAD y en las diferentes aplicaciones, pues para que lo podáis disfrutar, ya que me lo voy a currar, pues que lo tengáis los demás, y lo traeremos al canal más veces. Me gusta el avión, o sea, es una filosofía diferente, me ha gustado. Tengo que confiar también en las cámaras, porque me hubiese gustado ver alguna cámara guay, y es que no hemos visto ninguna cámara, ¿sabéis lo que os digo? Por ejemplo, rollo estas que vienen aquí, ¿no? O una cámara desde el ala, pero de vista desde dentro, no sé. Pero bueno, ya para ¿veis? Por aquí. Alguna cámara de estas. Pero bueno, ya para el próximo día me configuro bien todas las cámaras y todo. Y bueno, pues que lo hacemos como lo solemos hacer con el resto de aviones conocidos. Así tal cual. Un saludo, hasta pronto, Xavi, un abrazo muy fuerte, compañero, muchísimas gracias de parte mío y de parte de todos los que, de toda la comunidad y de todos a los que les ha caído una suscripción tuya de regalo. O sea, ha sido fantástico, muchísimas gracias, muchas gracias. Por cierto, la mínima la pone automática, como ves, correcto, sí, efectivamente. Dice Sofian, llámame cuando acabes. Pues, a ver, chicos, es que, joder, yo pensaba que el vuelo iba a ser más corto. Pero es que ahora, si nos hacemos otro vuelo, nos van a dar las tantimanchis. O sea, se nos va a hacer muy tarde. Entonces, si os parece, vamos a terminar, vamos a hacer... Son las 8:30, está bien, porque ahora puedo descansar un poquito antes de cenar y bien. Y además luego tengo que hacer unas cosas que tengo mañana por la tarde, mañana tengo lío. Mañana vemos a Santi, como no podía ser de otra manera. Y, a ver, dejadme pensar. Y el sábado volvemos. El sábado hacemos otra cosita. El sábado hacemos... A ver, de aquí al sábado, por las cosas que tengo que hacer. Además, el sábado para comer tengo cumpleaños, tengo cosas. No me va a dar tiempo a preparar bien el avión. Pero bueno, el sábado podemos volarnos un... Nos podemos volar un Fénix o un 7-3 o... Bueno, o seguimos volando este avión y seguimos aprendiendo, coño. Que no hace falta ser un experto y manejarlo 100% para volarlo. Lo podemos ir haciendo... Que sí. ¡Ojo! ¡Pellegrino, tío! Muchas gracias, compañero. Mi madre mía. 1 año, 12 meses, efectivamente, tío. Madre mía, cómo pasa el tiempo y... Y que viva Canarias, tío. Que viva Canarias. Bueno. Una locura. Chicos, vamos a... Dejadme que busque. Vamos a hacer una raid para apoyar a la comunidad. Venga, porque esto es lo que nos gusta. Y nos vamos a descansar. De todas formas... Lo dicho, el sábado voy a pensar qué hacemos, o si no hacemos, creo que vamos por la sexta etapa del tour de pistas cortas. Joder, a ver, es que con este pedazo de bicharraco, el tour de pistas cortas creo que no pega mucho. Y no es que no pegue, es que no nos da el performance para aterrizar. Ah, por cierto, y esto tiene, ¿veis? Esto tiene la calculadora de performance en salida, probablemente tengamos una en llegada y me la he fumado. Claro, pues es que con las prisas... perdonadme, mira, voy a hacer un... No he hecho ni los flows de apagado. Voy a apagar los motores así un poco a lo bestia para descansar del ruido, ¿vale? La APU que la había encendido, pero bueno, la dejamos apagadita. Y así descansamos un poquito del ruido, ¿vale? Vamos a dejar aquí esto así.
Y bueno, lo dicho, que el sábado estar atentos a Twitter y a Discord y ya diré lo que volaremos. Oye, y si os apetece que hagamos algo o una aproximación peligrosa, que hace mucho que no hacemos, se aceptan sugerencias también, chicos. Pues es que vamos a poner aquí el Face Only. Y ya vamos poniendo los créditos también, porque es que ha habido un aluvión de follows al principio del directo, que yo pensaba que era una raid y no era raid, era que habían llegado así unos follows así de repente. Maravilloso. Venga, que me enrollo como las persianas. Vamos a ver quién hay por ahí conectado para hacerle una raid guay, apoyar a la comunidad y ya está, y irnos tranquilamente. Ojo, pero mira quién está ahí. Anda, ya sé a quién le vamos a hacer la raid, que hace mucho. Bueno, ayer sí que, pero hace mucho que no le veía. Nos vamos con un compañero que es alucinante. Os voy preparando por ahí la raid. Uníos, darle follow y darle mucho cariño. Es un compañero que lleva relativamente poco volando en el simulador, pero ha aprendido un montón y cada vez aprende más y más y más. Es la típica persona que llegó nueva a este mundo, le gustó y con ayuda de toda la comunidad pues está avanzando a pasos agigantados. Y nada, es un encanto de persona, o sea, iros con él a saludarle, a disfrutar de su contenido. Y nada, pues eso, que nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos por redes sociales constantemente y el sábado nos vemos aquí en Twitch en otro directito. Al descansar. Buenas noches, hasta luego. O como diría Sergio, chao.